Pero la cuarta
cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Oh, he aquí, yo os envío al profeta. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Tengo suficiente fuerza, no significa que he fallado. Si estoy débil, me fortaleces. En mi vida todo va bien. Tú me llevaste a este lugar, a donde pertenezco. Con gracia y amor me cuidaste. Tú.
sea glorificado tu nombre. En tu servicio aquí estoy. Tu deseo es mi mandato. Moriste para liberarme y lo hiciste con amor para traerme a este mundo. Oh, yeah.
Amor.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a Le dar bendiga, hermano. ¿Sí me inicio, Dios le escucha? bendiga, afirmativo, lo escuchamos. Por favor, cerrar los audios y controlamos para dar inicio a este nuevo compañerismo. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más, Señor, por un nuevo día, por un nuevo nueva tarde. Que tú nos mantienes, Señor, aún con vida en estos últimos tiempos, oh Padre amado. 6.000 años han pasado ya, oh Padre, como tú dijiste en Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, oh Padre amado. Entonces, en estos 6.000 años, ahí estaba Babilonia, Medo Persa, Grecia y Roma, oh Padre, gobernando, pero viene el quinto reino, el reino inconmovible que es tu mismo reino, oh Padre. Eso sería ya en el milenio, Señor, donde haya cumplido todas las profecías, Señor. Pero para eso tú guiaste primeramente en Malaquías 4:5, tú dijiste que he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Oh, amantísimo Padre Celestial. Razón que tú también dijiste en primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oh Padre, esta es tu palabra, este es tu mensaje de la hora, oh Padre, donde nos acercamos los predestinados, gente con percepción profética, manada pequeña, oh Padre amado, simiente predestinada, Señor. Que tú nos enviaste en este último tiempo, oh Padre. A veces nuestro cuerpo inmortal no puede entender, nuestra mente carnal no puede entender, pero esa alma, un abismo clamando a otro abismo, Señor, donde tu palabra nos llevará a vida eterna, oh Señor. En esta tarde queremos iniciar un nuevo compañerismo, esto es, con la lectura de estos gloriosos mensajes que tú le enviaste al profeta Elías, oh Padre. Permite entrar en la escena de esos cultos donde el profeta estaba, oh Padre. Y así de esa manera entender lo que tú nos estás enseñando, Señor. Primera de Tesalonicenses 4:16, oh Padre amado, tú mismo, el mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, tú mismo has descendido, oh Señor. Entonces permíteme esta tarde entrar en la escena rápidamente de tu palabra, te lo pedimos, Padre. Unge a cada corazón, a cada alma que estará lecturando, Señor. Permite hacerlo con mucha sabiduría y entendimiento, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Concord Nei and Priest, Estados Unidos de América, día 23 de mayo del año 1958. Voy a dar inicio y continuar con los párrafos del 17 al 26. Muchos de ustedes, hombres que están aquí esta noche, los que son maestros, saben que en el Antiguo Testamento tenían una forma de saber si un hombre estaba haciendo la verdad o no. Y ellos llevaban al hombre al templo y tenían lo que le llamaban el Urín y Tumín. Y ese era el pectoral que usaba Aarón. Y tenía 12 piedras representando las 12 tribus de Israel. Y cuando un profeta profetizaba o un soñador decía un sueño, y si era la verdad, y Dios estaba en el sueño o en la profecía, todas esas luces destellaban una luz sobrenatural. Una aglomeración de luces destellaba cuando Dios les respondía. ¿Cuántos saben que esa es la verdad? ¿Ustedes, lectores bíblicos? Muy bien, los ministros han levantado la mano. Era una aglomeración para representar lo sobrenatural. Bueno, entonces el sacerdocio de Aarón y la ley de Moisés pasaron. Y ahora tenemos un nuevo sacerdocio y un nuevo Urín y Tumín. El antiguo Urín y Tumín pasó junto con el sacerdocio. Pero tenemos un nuevo Urín y Tumín que viene siendo la Biblia. Y luego, si un hombre está diciendo la verdad y representando la verdad que viene de la palabra de Dios,
La misma palabra que estaba en el principio la manifestará y la hará positiva ante ustedes de manera sobrenatural. Si acaso eso no es tan cierto como sé decirlo, entonces yo no lo he leído en la escritura. Ven, Dios hizo una promesa y Dios tiene que guardar esa promesa. Ven. Párrafo 18. Ahora, la pregunta era esta noche a estos griegos. Ellos hicieron esta pregunta y no creo que esta noche sea diferente con nosotros. Todo hombre que alguna vez haya escuchado el nombre de Jesús anhela verle. Y estos griegos vinieron, eran hombres sabios y entendidos, y los griegos buscan sabiduría y los judíos señales. Y estos griegos llegaron a la fiesta y habían escuchado de Jesús. Y vinieron a uno de sus siervos y les dijeron, señores, quisiéramos ver a Jesús. Ahora, yo creo que eso sería el deseo de cada corazón que está aquí. ¿Les gustaría verlo a él esta noche? A todos nos gustaría. Bueno, entonces, si a nosotros nos encantaría verlo a él, a estos griegos que se les fue dado el privilegio de verlo, ahora, si a ellos se les dio el privilegio de verlo, y nosotros en esta noche tenemos el mismo deseo de verle a él, y la escritura dice, él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, ¿por qué no podemos verlo? ¿Suena eso bien? Miren, si él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y a ellos se les fue dado el privilegio de ver a Jesús, y ahora dicen que él es el mismo hoy como lo era entonces, y si tenemos el mismo deseo, ¿por qué no podemos verle? Seguro que podemos, porque Él lo prometió. Ustedes solamente tienen que ir de acuerdo a su palabra, obrar en su palabra. Párrafo 19. Si ustedes tuvieran un pozo artesiano de este lado lanzando agua a 50 pies de altura, 15 metros con 2 centímetros, y del otro lado una tierra árida, ustedes no pudieran pararse sobre la colina y gritarle al agua. Ven para acá y riega mi cosecha. Ven y riega mi cosecha. Nunca lo haría. Pero si usted obra de acuerdo a las leyes de gravedad, podrá llevar el agua hasta allá y regar su cosecha. Y si usted está parado en medio del campo y está muy oscuro en el interior del bosque y usted necesita luz y dice, oh, gran electricidad, el aire está llena de ella. Franklin nos dijo que hay suficiente electricidad en cada habitación como para alumbrar la habitación con electricidad. Oh, gran electricidad, tú estás aquí. Los científicos han probado que estás aquí. Ahora, haz luz para que puedas salir del bosque. Nunca sucederá. Pero si usted obra de acuerdo a las leyes de la electricidad, le alumbrará el bosque. ¿Ven? Así está. Párrafo 20. Ahora, Dios hizo una promesa, y si nosotros obramos de acuerdo a las leyes de esa promesa, y Dios en sus leyes del Espíritu, Él hará exactamente lo que dice que hará. Ahora, usted no puede pararse allí e imaginarse algo y gritar y vociferar a que venga, o hacer penitencia, recitar un rosario y correr de rodillas por las rocas, e ir a la iglesia y ser, eso no es lo que se necesita. Se necesita una ley y la fe es la ley que Dios les ha dado. Usted tiene que tener fe y para poder tener fe usted no puede fundamentar su fe en las arenas movedizas de la teología del hombre. La fe se separa por toda la eternidad en la roca inconmovible de la palabra eterna de Dios y descansa allí. Igual como lo hizo la madre de Moisés. Cuando ella lo colocó en la pequeña arquilla y lo empujó por entre el carrizal. Ella se quedó allí parada, colocando a su bebé a la merced de esos mandíbulas de cocodrilos y la muerte. Pero fíjense, la fe puede pararse en la roca de las edades, en la mera tumba y mirar más allá a él que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ven, la fe no conoce derrota. No, señor, la fe no puede ser derrotada. Así que para poder ver a Jesús, usted tiene que tener fe para creer que él está aquí y que guarda su promesa. Párrafo 21. Ahora, regresemos a las escrituras por un ratito. Ahora, la Biblia dice, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
Ahora, si volvemos a las escrituras y nos damos cuenta de lo que Él era ayer, entonces podemos esperar que Él sea el mismo hoy. ¿Es eso correcto? Si hallamos lo que Él era. Ahora, en primer lugar, hallamos que Él no reclamó ser un sanador. Él reclamó que era su Padre que moraba en Él, que hacía las obras. Sabemos eso. Y entonces vemos que Él no reclamó que podía sanar de manera aleatoria. En San Juan, para ustedes que están anotando las escrituras, en San Juan 5:19, Jesús dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. ¿Alguien ha leído eso? Muy bien, ahora, ¿es eso verdad o es eso un error? Eso es verdad. De cierto os digo, quiere decir absolutamente, absolutamente os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. El Padre hasta ahora obra y lo obró. Párrafo 22. Ahora él acababa de pasar por un gran estanque donde había miles de personas que yacían en el lugar, cojos, paralíticos, ciegos, debilitados, y él pasó por el estanque mirando alrededor. Había madres con niñitos con hidrocefalia, había personas lisiadas y deformadas, tratando de llegar al agua. Pasó por toda esa multitud, ni siquiera tocó a uno de ellos, miró alrededor hasta que él encontró a un hombre que yacía en un lecho. Ahora, me imagino que ustedes yanquis saben de lo que es un lecho. Yo soy uno que creció en el sur, es solo una cobija sobre el piso. Así que entonces este hombre yacía sobre el lecho, y Jesús, la Biblia dice que él sabía que él había estado en esa condición por muchos años, 38 años, creo yo. Ahora, vean, él sabía al respecto, el Padre se lo había mostrado a él. Y él le dijo a aquel hombre: toma tu cama y vete a tu casa. Y se dio la vuelta y dejó a toda aquella multitud, a miles de ellos cojos, paralíticos, ciegos, débiles, que yacían en el lugar. Y él fue cuestionado por eso. Les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que él hace, eso también hace el Hijo juntamente. En otras palabras, ¿ven? Lo trajo directamente al Padre. El Padre le había mostrado dónde yacía el hombre y su condición. Él fue hacia él y lo sanó y se fue. Le dio la gloria a Dios. Él no podía hacer algo aparte porque el Padre no le había mostrado nada más. Si ese era Jesús de ayer, es el Jesús de hoy. Párrafo 23. Ahora observen lo que él dijo. Un poquito y el mundo no me verá más. Dijo eso él. Mas vosotros me veréis. Ahora, el mundo es del incrédulo, cierto, lo hemos sabido, viene de la palabra griega cosmos, que significa el orden del mundo. Muy bien, el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Vosotros la iglesia, porque yo es un pronombre personal. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. ¿Dice eso la escritura? Todos sabemos que él lo dijo eso. Ahora, ¿cómo podría él manifestarse ahora? Él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora, la vid no es lo que lleva a los frutos. Le da la vida a los pámpanos y los pámpanos producen el fruto. Ustedes, personas que viven aquí en Concord, deberían de saber eso por sus uvas y demás, que ustedes y su fruto, y si ustedes van a un árbol de uvas entonces, o a una vid, ustedes esperan encontrar uvas. Si es una vid de uvas, la vid no producirá el fruto, pero las ramas estarán dando las uvas. Eso es correcto. Si ustedes van a un árbol de manzanas y es un buen árbol fértil, producirá manzanas. Un árbol de peras dará peras. Una vid de sandías dará sandías. Una vid de calabazas producirá calabazas. Todo según lo que esté por dentro. Entonces el Espíritu de Dios en su iglesia producirá la vida de Cristo. Si sí, Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, ciertamente lo pueden ver. Párrafo 24. Eso lo hemos cambiado. Lo convertimos en unirnos a la iglesia, enseñar alguna teología, en tener escuelas. Nada en contra de eso, pero miren, eso no es lo que Él dijo. Estas obras que yo hago, vosotros también las haréis. Más que estas haréis, porque yo voy a mi Padre.
un poquito y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Miren, amigos, en esta fotografía, creo que la estaban mostrando hace un rato. Esta fotografía la tienen allá en Alemania y por todo el mundo. Desde que era un niño, yo vi eso. Ahora, para mí, si me disculpan, no es mi fotografía, yo no tengo nada que ver en esta parte, es el ángel del Señor. Ahora, ¿cuántos maestros bíblicos de los que están aquí saben que el ángel del Señor que guió a los hijos de Israel por el desierto era Cristo? ¿Es eso cierto? Cuando él estuvo en la tierra, él dijo, ellos lo cuestionaron. En San Juan 6, él dijo, ahora sabemos que tienes demonio porque tú dices que ya eras antes que Abraham o antes de Moisés. Y antes de esto y aquello, él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Es eso correcto? ¿Quién era el yo soy? El ángel que le habló a Moisés en la columna de fuego, en la zarza ardiente. Él guió a los hijos de Israel a través del desierto. Después, él fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo carne. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Él era el tabernáculo en el cual Dios vivió, nació virginalmente y estaba en este tabernáculo de su Hijo, manifestándose, mostrándose, expresándose él mismo al mundo, él siendo el Hijo de Dios, para que así pudiera traer a otros hijos adaptados al reino. Párrafo 25. Ahora, cuando esta columna de fuego estaba en él al final de su trayectoria, él dijo, yo vine de Dios y vuelvo a Dios. Entonces él vino de la columna de fuego y regresó a lo mismo. Si él dijo la verdad, si él era el yo soy que estuvo en la zarza ardiente. Ahora, veamos si eso es escritural. No mucho tiempo después de eso, había uno de nombre Saulo que después fue llamado Pablo. Él iba caminando a Damasco y de repente una gran luz destelló en su cara, más resplandeciente que el sol. Y aún cegó a Pablo al punto que él se cayó. Y él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. ¿Es eso correcto? De nuevo había regresado a la columna de fuego, el mismo que liberó a Pedro de la cárcel un poco después de eso. Luego, en estos últimos días, si él ha venido a la iglesia gentil y si está su fotografía, George Holansing, el jefe del FBI, la examinó y, los evaluadores alemanes y en Suiza y por todo el mundo, allá la tienen. Ustedes la verán esta noche si él llega a venir. Y ustedes la verán. Ahora, si ese es el Espíritu de Cristo, tendrá que dar el mismo testimonio, tendrá que dar el mismo fruto, tiene que hacer la misma cosa, tiene que declarar al mismo Dios. Será exactamente el fruto de la vid. Si nosotros somos sus pámpanos, ¿eso es correcto? Párrafo 26 por último. Ahora no puedo simplemente obrar por uno solo, tiene que obrar a través de todos nosotros. Todos nosotros somos su iglesia, ustedes, metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, pentecostales, asambleas de Dios, donde quiera que estén, nosotros somos sus pámpanos y si es que estamos en la vid, produciremos su vida, no se puede evitar. Y si esa columna de fuego es la misma columna de fuego, actuará de la misma manera que lo hizo cuando se paró aquí y habitó entre nosotros. Estará en nuestra carne esta noche, manifestándose por sí misma. ¿Es eso correcto? Entonces veremos a Jesús, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Observemos cómo se manifestó a sí mismo en su día. Tomemos ahora, ya leímos de San Juan, creo que el del capítulo 12. Sí, vayamos del capítulo 1. Ustedes léanlo cuando vayan a casa. Síganme ahora en las escrituras, si así lo desean. Solo por un momento, discúlpenme. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje. Quisiéramos ver a Jesús, servicio realizado en Concord Hospice, Estados Unidos de América, día 23 de mayo del año 1958. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 27 al 36. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, quisiéramos ver a Jesús.
predicado el 23 de mayo del año 1958, párrafo 27. Ahora, noten, cuando Jesús fue llamado al inicio de su ministerio, inmediatamente hubo un convertido que fue corriendo en busca de su hermano. Y cuando él llegó, ¿estoy hablando demasiado fuerte? ¿Los está dejando casi sordos? Me he acostumbrado a predicar al aire libre y en estadios y cosas. No es mi intención estarles gritando. Pero cuando él fue por su hermano y que trajo a su hermano de regreso, y conocemos a su hermano como Simón Pedro, pero en ese tiempo no era ese su nombre. Así que él llegó ante la presencia de Jesús. Observémosle ahora por un minuto y veamos lo que era Jesús ayer. Y si podemos hallar lo que él hizo ayer, entonces él tiene que actuar igual en su iglesia hoy para poder ser el mismo. Ahora, mantengan eso en su mente. Párrafo 28. Y cuando Felipe fue y encontró, quiero decir, cuando Andrés fue y encontró a su hermano, lo trajo ante él. Y la primera cosa que sucedió cuando Jesús vio a este hombre, la Biblia dice que él era ignorante y un hombre analfabeto. Ni siquiera podía firmar su propio nombre. Ignorante y sin letras. Y llegó a ser la cabeza de la iglesia. Amén. ¿Qué programa educacional tuvo que ver con eso? Un hombre no podía firmar su propio nombre y tenía las llaves del cielo. Y el reino de Dios colgaban de su lado. San Pedro, eso es correcto. Un viejo pescador. No sabía el abecedario. Probablemente no sabía contar mucho ni podía escribir su nombre. La Biblia dice que era las dos cosas. Ignorante y sin letras. Las escrituras están correctas. Eso se encuentra en Hechos 4. Muy bien. 29. Noten. Juan también lo era, pero tan pronto como este viejo pescador llegó ante la presencia del Señor Jesús, Jesús lo miró y le dijo, tu nombre es Simón y el nombre de tu padre es Jonás. ¿Es eso correcto? ¿Qué creen ustedes que ese viejo pescador debió haber pensado? ¿Cómo me conoces? Pues tú debes ser el Mesías. ¿Cómo me conociste? ¿Cómo supiste cuál era mi nombre y cuál era el nombre de mi padre? Y rápidamente entonces, uno que se llamaba Felipe se fue corriendo, rodeando la montaña como 15 millas, 24 kilómetros. Hacia donde se encontraba un buen y real presbiteriano, o un real y buen creyente ortodoxo. Y él estaba allá en el viñedo, en el huerto de olivos, orando. Y tan pronto como, hagamos un pequeño drama de esto para que los pequeñitos lo puedan captar. A medida que iba hacia el huerto, tal vez su esposa salió y le preguntó, ¿en dónde está Natanael? Oh, Felipe, estamos muy contentos de verle. Natanael, él está allá atrás en el huerto. Y allí va Felipe a la parte de atrás, caminando por el huerto, preguntándose lo que encontrará. Después de un rato, escucha a alguien que está orando y miró que debajo de un árbol estaba Natanael parado o arrodillado más bien, orando. Y Felipe esperó hasta que hubo terminado y cuando dijo amén y miró alrededor, dijo, pues Felipe, estoy muy contento de verte. Él dijo, ven, ve a quién hemos hallado. Párrafo 31. Oh, si este grupo en esta noche... Personas de aquí de Concord, de esta gran capital de uno de los estados más bonitos de la Unión, si pudieran tener ese entusiasmo sobre Cristo,
Él nos esperó, no dijo, estoy tan contento de verte, nada de eso. Él dijo, ven, ve a quién hemos hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Ese entusiasmo, la iglesia de hoy ha perdido ese entusiasmo. ¿Por qué? Porque se ha salido de la vid, ya no está siendo energizada por el Espíritu, por esas fuentes que saltan a vida eterna. Han perdido el celo. Algo está faltando. Dios permanece el mismo. Cristo permanece el mismo. Pero su iglesia se ha desvinculado ella misma de su conexión, la vid, el espíritu. Párrafo 32. Y después, cuando vieron que esto estaba sucediendo, ¿qué piensan ustedes que sucedió cuando él dijo, ven, ve a quién hemos hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José? Y este hombre ortodoxo, este hombre fino, de principios en cada cosa, dijo, ahora, espera un minuto, Felipe, debes haberte ido por la borda en algún lugar. ¿Qué puede salir de bueno de Nazaret? Si tú crees que ese es el Mesías, si el Mesías ha de venir, vendría al templo. Eso es lo que ustedes, los católicos, piensan, que él iría a Roma. Ustedes, los presbiterianos, piensan que él iría con su obispo. Ustedes, los pentecostales, piensan que él iría con el presbítero de distrito. Pero él va a donde él quiere ir. Amén. Ese es su negocio. Párrafo 33. ¿Tendrá que venir a mi denominación si es que viene? Eso es lo que Felipe pensó, o lo que Natanael pensó. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret, un lugar tan pequeñito como ese? Si el Mesías ha de venir, él vendrá a este gran templo de Jerusalén. Él vendrá a Caifás. El sumo sacerdote estaría sonando el alarma en alguna parte. Mire, la manera en la que él mismo se representó en aquel día no fue ante esa clase de gente. Y es lo mismo hoy. Él permanece igual, su actitud. El espíritu no cambia. La gente cambia de un espíritu a otro, pero el espíritu permanece siendo el mismo. Aquellos ortodoxos almidonados aún permanecen el día de hoy. Aquella gente humilde y flexible que estaba dispuesta a inclinarse en la presencia de Dios todavía está aquí hoy. Y el Espíritu Santo está aquí. Y el espíritu del diablo está aquí. Ustedes estarán poseídos por uno u otro, no con ambos, ya sea uno o el otro. No puede servir a dos señores al mismo tiempo. La Escritura así lo dice. Párrafo 34. Ahora noten. ¿Qué fue lo que dijo él? ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Yo creo que él le dio la mejor respuesta que cualquier hombre le pudiera dar. Le dijo, ven y ve. No se queden en casa criticando. No se queden diciendo, bueno, tal vez está bien. Vengan, dense cuenta por ustedes mismos. Esa es la manera de hacerlo. Vengan, siéntense, escuchen por ustedes mismos. Escudriñad las escrituras. 35. Y en el trayecto, mientras iban caminando, sigámoslo por un ratito. Puedo escuchar a Felipe diciéndole a Natanael, ¿te acuerdas de aquel viejo pescador? ¿De aquel día cuando fuiste a comprarle pescado y tú querías que te diera un recibo firmado y él ni siquiera sabía escribirlo? Sí, él vino ante la presencia de este Jesús de Nazaret y él le dijo quién era. Él le dijo cuál era el nombre de su papá, Jonás. Y tú sabes, no me sorprendería si él te dijera quién eres cuando llegues. Ahora espera un minuto. Yo no creo en esas cosas. Tendría que verlo con mis propios ojos. Dijo, vamos,
36. Y cuando llegaron a la presencia de Jesús, después de un viaje de 15 millas, 24 kilómetros, rodeando la montaña, y cuando llegaron a la presencia de Jesús, quizás a la línea de oración, donde haya sido, yo no sé, no dice. Pero cuando él llegó ante la presencia de Jesús por primera vez, observe lo que Jesús hizo ayer. Él dijo, he aquí un israelita en el cual no hay engaño. Ahora ustedes dirán, por supuesto, él iba vestido de esa manera. Todos ellos se vestían igual. Él pudo haber sido un árabe. Él pudo haber sido un griego. Todos ellos usaban la túnica exterior con un turbante. Él dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Él pudo haber sido un estafador, un asesino o un ladrón. Y eso lo dejó atónito, al punto que dijo, Rabí, que quiere decir maestro, ¿de dónde me conoces? Observen la respuesta que le dio. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. ¡Qué ojos! A 15 millas, 24 kilómetros de distancia rodeando la montaña, un día antes. Ese fue Jesús ayer. Si Él es el mismo hoy, Él tiene que permanecer el mismo en su pueblo hoy, tal como lo era entonces. Párrafo 37. ¿Qué dijo él? Yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre. El Padre le había mostrado que él estaba bajo el árbol antes de que viniera. Amén. Él le mostró a Simón quién era él antes de que viniera. Le dijo quién era su Padre. Miren, ahora, de esa manera fue como Jesús empezó a representarse a sí mismo. Ahora, ¿cuántos saben que solamente hay tres razas de gente? Son los de Can, Sem y Jafet, ciertamente. Salieron de los hijos de Noé. Si la escritura está correcta, muy bien. Esos son los judíos, gentiles y samaritanos. Los samaritanos son mitad judío y gentil. Párrafo 38. Amén. Para ustedes. Amén. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Concord Neige, Ampli, Estados Unidos, día 23 de mayo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 38 al 45. Para ustedes que leen las escrituras, a Pedro se le fueron dadas las llaves del reino. En Hechos 2, él les abrió a los judíos en Jerusalén. Fue directamente, Felipe fue y le predicó a los samaritanos. Y uno de ellos había ido antes que él, llamado Esteban. O Esteban no, pero veamos si me puedo acordar de su nombre en un minuto. Se me va ahorita de la mente. Felipe, y él fue allá y les predicó, y ellos recibieron la palabra, pero no habían recibido el Espíritu Santo, porque Pedro tenía las llaves. Entonces vino e impuso mano sobre ellos, y el Espíritu Santo vino sobre ellos. En Hechos 10:49, los gentiles allá cuando Pedro le abrió el Evangelio a los gentiles, y a partir de entonces todas las naciones lo tenían. No había otra raza a la cual hablarle. ¿Cuáles fueron? Los judíos, gentiles y samaritanos. Párrafo 39. Ahora, cuando Jesús se representó a sí mismo ante los judíos, ¿pueden ver cómo lo hizo al inicio de su ministerio? Ahora, observen lo que Felipe dijo. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Eso fue lo que ese judío ferviente dijo cuando él dijo, te vi antes que cuando estabas debajo del árbol, te vi. Y Felipe o Natanael dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús dijo, ¿por qué te dije que te vi debajo del árbol, me crees? Dijo, sí. Le dijo, entonces verás cosas mayores que estas. Vean, él estaba en una posición de aprender algo, de avanzar con Dios. Párrafo 40. Pero hubo aquellos que se pararon allí.
Los judíos, unos verdaderos eruditos con su PhD, DD, LLD, muy académicos. ¿Saben lo que ellos dijeron? Dijeron, este hombre es un adivino. Él tiene espíritu del diablo, Belcebú. ¿Cuántos saben eso? Él hace estas cosas por el poder de Belcebú, un adivino. Y cualquiera sabe que la adivinación es del diablo. Así que dijeron, él es un adivino, Belcebú, el príncipe de ellos. Él es más grande que de todos los adivinos. ¿Y qué fue lo que Jesús les contestó? Si ustedes dicen algo en contra de mí, yo los perdono. Pero cuando el Espíritu Santo venga a hacer la misma cosa, una palabra en contra no le será perdonado en este mundo ni en el mundo venidero. ¿Es eso lo que dicen las Escrituras? Así que existen aquellos que han nacido con un destino eterno. Hay aquellos que no pueden hacer algo para evitarlo. Están ciegos y el diablo les ha cegado los ojos. Nunca lo verán. No pueden verlo. Párrafo 41. Y ahora recuerden, entonces vemos, esa es la manera que él se dio a conocer a sí mismo ante los judíos. Ahora, él pasa por allí un día en San Juan. Vayan a la escritura directamente al capítulo 4. Ahora, estábamos en el capítulo 1. Ahora, vayan al 4 en un momento más. Regresaré al capítulo 3 y después estaremos terminando. Fíjense, entonces cuando él fue con los samaritanos, él iba de camino y él pasó por Samaria. Y él fue a cierta ciudad y el pozo todavía se encontraba allí por fuera de la ciudad con una vista panorámica, algo parecido a lo que tenemos aquí. Las viñas crecían por todo alrededor y estaba el pozo. Y las mujeres iban por la mañana y sacaban el agua y podían platicar así como las mujeres lo hacen, ustedes saben, y bajaban su cántaro, tomaban el agua y lo colocaban sobre su cabeza. Yo las he visto cuando se colocan un gran cántaro sobre sus cabezas, con capacidad de 5 galones y uno en cada lado de la cadera, y van por la calle platicando. Se saludan unos a otros moviendo la cabeza y nunca derraman una gota de agua. Tan perfecto, porque han sido criadas desde niñas a hacer eso. Párrafo 42. Y los discípulos fueron por un poco de pan, por algo de comida. Jesús estaba sentado solo porque la Biblia dice él tuvo necesidad de pasar por Samaria. Y él se sentó allá y en ese vino, digamos que ella era una mujer hermosa. Por supuesto, entendemos en este país que ella era una prostituta. Ella se había casado muchas veces y estaba viviendo en adulterio. Y ella pasó al lado de donde estaba Jesús, bajó su cántaro para tomar agua y Jesús dijo, «Mujer, dame de beber». Y ella dijo, «Señor, no es costumbre que ustedes judíos le pidan a nosotros los samaritanos algo como eso». Dijo, «No tenemos compañerismo uno con el otro, no tenemos esas costumbres porque hay segregación. Tú eres judío y yo soy una mujer samaritana, no tenemos tales costumbres y no nos relacionamos entre nosotros». Jesús dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber, y yo te traería agua, te daría agua para que no tuvieras que venir aquí a sacarla. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba contactándose con su espíritu. Y ella dijo, bueno, usted dice que es mayor que nuestro padre Jacob, el cual cavó este pozo, y él tomó de él y sus hijos y su ganado, y así sucesivamente. Y hablaron sobre la adoración en el monte de Jerusalén. Párrafo 45, perdón, 43. La conversación continuó hasta que Jesús encontró cuál era su problema. ¿Alguien sabe cuál era su problema? Ciertamente, ella había tenido 5 maridos. Él dijo, mujer, ve, llama a tu marido y ven aquí. Ella dijo, no tengo marido, Señor. Dijo, eso es correcto, 5 maridos has tenido y con el que ahora estás viviendo no es tu marido, bien has dicho. ¿Qué fue lo que dijo ella? ¿Ese hombre es un adivino? No, ella dijo, Señor, paréceme que tú eres profeta. Ahora, si ustedes quieren buscar ese profeta en el pasado, es aquel del cual Moisés estaba hablando, que vendría, ven, ven, paréceme que tú eres profeta.
Ahora nosotros, los samaritanos, sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos declarará todas estas cosas, pero ¿quién eres tú? Jesús dijo, yo soy el que habló contigo. Y ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? Párrafo 44. Esa mujer sabía más de Dios. Esa prostituta que la mitad de los predicadores de Nueva Inglaterra. Eso es correcto, y no solo de Nueva Inglaterra, pero de todo el mundo. Vean, ellos habían estado tan atados con teología que era todo lo que sabían, pero esta mujer había sido enseñada en las cosas espirituales y sabía que cuando ese profeta de profetas, el rey de los profetas viniera, que él sería aquel que revelaría los secretos del corazón. ¡Oh, vaya! ¿Por qué no podemos despertar? Ahora fíjense, ni una sola vez Jesús hizo eso en presencia de un gentil, ni una sola vez, porque el Evangelio todavía no había ido a los gentiles. ¿Alguien sabía eso? Cuando él estuvo aquí, él dijo, él no fue a los gentiles y él les prohibió a sus discípulos que fueran a los gentiles. ¿Es eso correcto? Dijo, no vayáis por camino de gentiles, sino a las ovejas perdidas de Israel. Él se los prohibió, porque los gentiles han tenido 2000 años en su iglesia. En aquellos días ellos eran paganos, nuestra gente era pagana. Así que ellos han tenido 2000 años de teología. Párrafo 45, por último. Ahora, en el cierre de los judíos, cuando él les dio la espalda a los judíos, y de esa manera fue que él se dio a conocer a sí mismo a los judíos, él tiene que hacerlo en el cierre de los gentiles. A él se o él se equivocó cuando se manifestó a sí mismo de esa manera a los judíos. Si vamos a cerrar la dispensación gentil con solo teología, yo soy presbiteriano, yo soy pentecostal, yo soy metodista, yo soy católico. Si él lo cierra así, entonces él no pudiera ser justo. Él tiene que representarse a sí misma de la misma manera que él lo hizo ante los judíos y los samaritanos. Ni una vez, ni una sola vez en la historia lo ha hecho él, porque este es el cierre de la dispensación gentil. La escritura está en la pared. Todos ustedes saben de eso. Ellos tienen un Sputnik satélite allá arriba y pudiéramos ser satelizados por la mañana y las naciones están temblando y sacudiéndose y él prometió que tomaría un pueblo de entre los gentiles para su nombre. Pero solamente los que antes conoció Dios por elección serán llamados por él. Amén, mis amados hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Recordando, estamos lecturando este mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús, mensaje predicado el día 23 de mayo del año 1958. Para continuar, hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 46 al 55. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, quisiéramos ver a Jesús, párrafo 46. Si su corazón está duro, Dios tenga misericordia. Si están dispuestos a ver, Dios les bendiga. Eso es correcto, porque ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Ellos no le vieron a él, no le entendieron. Ellos pensaron que él era un fanático, o un espiritista, o un diablo en aquellos días porque sus ojos estaban cerrados. El profeta dijo que estarían cerrados. Muchos otros milagros había hecho él antes. Sin embargo, no pudieron creer. San Mateo capítulo 12. Porque Isaías dijo, tienen ojos y no pueden ver, oídos y no pueden oír. ¿Ven? A pesar de los milagros que él había hecho, sin embargo, no pudieron entenderlo. La iglesia grande dijo, él es un diablo. Así que eso fue lo que ellos creyeron también. Párrafo 47. Ahora recuerden, Dios se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. El diablo se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. El mismo espíritu que estaba en Elías vino sobre Eliseo. El mismo que estaba sobre Eliseo vino sobre Juan el Bautista. 800 años después, el Espíritu Santo que estuvo en Cristo vino a la iglesia y
y permanecerá hasta que Jesús venga. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué diferencia hay en este día al principio? El profeta dijo que venía un día, el cual no sería llamado ni día ni noche. Un día en penumbra, un tiempo brumoso. Párrafo 48. El sol se levantó en el este. Eso fue lo que Jesús era con la gente del este, los samaritanos y también con los judíos. Él hizo brillar su luz. Cuando él se representó a sí mismo, en aquel lugar hemos venido por todo este día tan largo, hasta solo una penumbra, lo suficiente para tener iglesias y tener teología y el estrechar de manos, colocando el nombre en el libro, tener denominaciones y demás. Pero el profeta dijo, en el tiempo de la tarde habrá luz. ¿Dijo él eso? Muy bien. ¿Cómo es que ha viajado la civilización? Desde el este al oeste. El este y el oeste ahora se han encontrado. Estamos en la costa del Pacífico. El siguiente movimiento será otra vez en el este. ¿Ahora qué? Luego, el mismo sol que se levanta en el este se oculta en el oeste. El mismo Espíritu Santo que vino y que declaró a Cristo a la gente del este y han pasado todos estos años de teología y demás, pero ahora ha hecho retroceder las nubes y la luz está resplandeciendo en la gente del oeste antes de que el sol se oculte. Párrafo 49. Estamos en el tiempo del fin, mi hermano. Estamos en el tiempo del fin, mi hermana. No soy yo, yo no tengo nada que ver al respecto. Yo solamente soy su hermano. Yo no tengo nada que ver al respecto. Solamente soy su hermano y su siervo en Cristo, un ciudadano del reino. Pero Cristo permanece él mismo y es tiempo para que estas cosas sucedan. Los corazones están desfalleciendo de miedo. Los spundits, satélites, están en los cielos. Un trago más de vodka y ellos pudieran jalar la palanca y en cuestión de segundos seremos polvo y el mundo saldría enteramente volando más allá del sol. Simplemente lo que la Escritura predijo que sucedería. Pero recuerden, la iglesia se va al hogar antes de que eso suceda. Y si eso pudiera suceder antes del amanecer, ¿qué le sucedería a la iglesia cuando se vaya primero? Dios solo se mostrará a sí mismo, que él todavía sigue siendo el Cristo de ayer y de hoy por los siglos. Párrafo 50. ¿Tienen tiempo para una pequeña cita más antes de orar? Escuchen esto. Un día Jesús iba pasando y él acababa de ir al otro lado del mar. Allí estaba un hombrecito esperándolo. Su hija había muerto. Y él dijo, yo iré a despertarle. Y en el lugar estaba una mujer que había visto que no iba a poder entrar en la línea de oración. Los hombres apretaban por todos lados y le daban palmadas en la espalda a él y así sucesivamente. Y él iba caminando, un hombrecito de parecer humilde. La Biblia dice sin hermosura para que le deseáramos. Probablemente un pequeño hombrecito. Y a medida que él iba caminando, esta mujercita había tenido un flujo de sangre por muchos años. Acababa de pasar la menopausia. Se puede entender, y ella tenía en su corazón, no en su cabeza, sino en su corazón. Si puedo tocar la vestidura de este hombre, yo seré sana. Párrafo 51. Dijera una cosa como esa, la Biblia dice que él le reprendió y dijo, pues, toda la multitud te está tocando. Él dijo, sí, pero me he debilitado. Hay una manera diferente de tocarlo. Oh, Concord, tóquenlo así. Tóquenlo así, tóquenlo. Él dijo, me he debilitado, virtud salió de mí, fuerza, me he debilitado. Y él miró alrededor. Todos meneaban la cabeza negándolo. No fui yo, no fui yo, no fui yo, ¿ven? Yo nunca, no fui yo, ¿ven? Miró alrededor y él miró a toda la audiencia y encontró a la mujercita. Y él dijo, le dijo a ella cuál era su problema y que su fe la había salvado. Eso es correcto. Ese fue Jesús ayer. Bueno, si él es el mismo hoy, solo hay algo distinto y es su cuerpo corporal.
Tal vez Él lo prometió, la vida obrando a través de la iglesia. ¿Es así? Esa es su promesa. Párrafo 52. Ahora, ¿cuántos de ustedes que estudian la Biblia? Ahora presten mucha atención. Dice la Escritura en el libro de los Hebreos que Jesucristo ahora es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Lo dijo Él? Sí. Entonces, si Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, ¿cómo actuará Él? Si Él es el sumo sacerdote y Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿cómo va a actuar Él? Él tendrá que actuar de la misma manera que lo hizo. Si Él es el mismo, ¿es correcto? Párrafo 53. Así que no es necesario que ustedes suban a la plataforma. Ustedes solamente crean lo que yo les he dicho de la Biblia de Dios. Y ustedes digan, Señor Jesús, tengo una necesidad esta noche. No tengo tarjeta de oración, no pasaré por la línea. Pero este predicador me ha dicho que tú eres el mismo. Y aquella mujercita que tocó tu vestidura y tú te diste la vuelta y le dijiste que su condición y que su fe la había sanado. Señor Dios, hazlo así conmigo esta noche. No soy yo, como pueden ver. Yo no tengo nada, vean. Es solamente un don al cual yo me rindo al Espíritu. Es el Espíritu trabajando a través de ambos. Entonces, ¿ven? Eso lo hace. De esa manera fue con ella. Él no sabía que lo había hecho, pero su fe en Dios lo hizo. Párrafo 54. Ahora, si Él es el mismo, ustedes pueden tocarlo esta noche al compadecerse Él de sus enfermedades. ¿Eso, verdad? Señores, quisiéramos ver a Jesús. ¿Cuántos saben que yo les he citado página tras página sobre lo que la Escritura dice de lo que era Jesús ayer? ¿Todos ustedes creen eso de la Biblia? Ahora, si Él lo hace con nosotros, no yo, todos juntos, cooperando juntamente con el Espíritu Santo, hará la misma cosa, sanará al enfermo y hará la misma cosa que Él hizo entonces. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo le amaré más a Él? Si soy un cristiano, y si no lo soy, yo seré un cristiano. Y si he hecho algo incorrecto, yo le pediré a Él que me perdone. Si estoy enfermo, aceptaré mi sanidad. ¿Cuántos lo harán? Levanten su mano y digan, yo lo haré. Párrafo 55 por último. Yo soy un total desconocido para cada una de las personas que están aquí, excepto para el doctor Bailey. Y mi hijo que está en algún lugar, él pudiera ni estar aquí ahora, está en algún sitio. Son los únicos que conozco de la reunión. Creo que este es el muchacho de la cinta. No sé quién eres, hijo, pero has estado siguiendo las reuniones, cantando. Esa es la única persona que conozco. ¿Cuántos de la audiencia saben que soy un desconocido? Levanten sus manos. Que yo no sé nada de ustedes. Cristo sí los conoce. ¿Repartió Billy tarjetas de oración? ¿Las repartió? Nada más que la Escritura, eso es todo, muy bien. ¿Cuántas le faltan, Billy? ¿Todos han venido? Bueno, entonces eso está bien, eso es bueno. De todas maneras, comenzaremos allí mismo. Muy bien. Ahora quiero que sean muy reverentes. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado el día 23 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Janet. Dios le bendiga. Párrafos 56 al 65. Dios le bendiga, mis queridos hermanos, del 56 al 65. Ahora, este es el tiempo cuando Dios debe responder a su palabra, o a su palabra es falsa, y yo soy hallado como un falso testigo. Eso es así. Les he citado la Escritura, citado su promesa, les he dicho sobre el día en el que estamos viviendo, y demás, lo que era su promesa. Aquí está, todo está aquí, mostrando una fotografía de él, la cual el FBI colgó en Washington, D.C.,
como el único ser sobrenatural que se ha probado científicamente, que ha sido fotografiado. ¿Y qué resultado? ¿Qué resultó ser? El mismo Señor Jesús. No importa cómo se vea la fotografía, si no produce el mismo fruto, estará equivocada. Podría ser cualquier otro tipo de luz, pero si esa luz produce el fruto del Señor Jesucristo, entonces ese es Él, el mismo. Serán conocidos por qué, la audiencia, por su fruto, allí lo tienen. Párrafo 57. Usted dice, hermano Branham, usted pudiera hacer algo más. Esto pudiera ser, pudiera no serlo, pero si lleva el fruto del Espíritu Santo, hará exactamente igual como el Señor Jesús lo hizo. Es correcto. Si no lo hace, entonces no es Él. Eso es todo. Yo no quiero tener nada que ver con eso. Si no lo es, tiene que ser Él. O yo no, yo quiero la cosa correcta. ¿Y ustedes? Yo no quiero la enseñanza de algún hombre. Yo quiero lo que Dios dijo en su Biblia. Ahora oremos. Párrafo 58. Señor, esta es la hora en que algo tiene que suceder. Esta es mi primera vez en este hermoso estado. ¿Cómo es que me puedo acordar de mi viejo amigo Burkau? Como me acuerdo de Grampy Love y de todos ellos allá arriba en la parte norte de este estado. ¿Cómo es que nos sentábamos en esas viejas cabañas y platicábamos y por los lados de las montañas y el gran tiempo que pasábamos juntos? Dios, algunos de esos hombres pudieran estar aquí sentados, hasta donde yo sé. Esta es la primera vez que te represento en este gran estado aquí mismo, en su capital. Dios, ten misericordia. Escondemos, Señor, somos creyentes, te amamos, creemos que estamos al final del camino. Perdón. Señor, creemos que tú vienes pronto y creemos que tú ahora estás preparando los corazones de tu pueblo para recibirlo. Párrafo 59. Oh, Señor, permite que en esta noche hagamos como aquellos caminantes de Maús, así como ya he dicho, que podamos voltear y verlo a Él, hacer algo igual como lo hizo antes en su crucifixión. Entonces sabremos que Él no está en el sepulcro. Los judíos no se lo robaron, ni los soldados. Él está vivo. Ya han pasado 2000 años y tú todavía estás igual de vivo como estuviste desde antes de que se colocara la fundación del mundo. Y estarás cuando ya no esté la luna, ni las estrellas, ni el sol. Por siempre vivirás. Y porque tú vives, nosotros también vivimos. Y tú eres la vida eterna, obrando en nosotros, produciendo las mismas señales que hiciste de acuerdo a tu promesa. Dios, que estas personas no vayan a fallar en verlo. Padre, lo encomiendo todo a ti. Yo mismo me encomiendo a ti. Y permite que el ángel del Señor, cuya fotografía se encuentra aquí, oh Cristo, ven ahora, que la gente pueda saber que no les he dicho falsamente algo que esté errado, que sepan que es la verdad y que tú vindicas tu palabra a través de Jesucristo. Amén. Párrafo 60. Ahora, el que esté operando esto aquí, vigílelo, porque no sé qué tan débil me ponga. ¿Qué tanto se debilita mi voz? Yo no tengo idea, son visiones. Esta es la dama. Ahora, no se estén moviendo, solamente manténgase quietos. Todos estén orando, sean muy reverentes. Párrafo 61. Ahora, da la casualidad en esta noche ser una mujer.
justo de lo que les estaba hablando en San Juan 4. Aquí está un cuadro como de San Juan 4, solo un drama. Aquí está una dama. Yo nunca la he visto en mi vida. Me supongo que somos desconocidos. ¿Somos desconocidos uno del otro? ¿No nos conocemos? Muy bien. Esta es la primera vez que nos encontramos en la vida. Ahora, ¿qué se sucedería igual como fue en los días pasados cuando nuestro Señor estuvo aquí en un cuerpo físico? ¿Qué haría Él? Él pudiera decir, dama, está enferma, te voy a sanar. No, Él no lo hace de esa manera, vean, Él ya lo hizo, ¿ven? Él le diría cuál es su problema o algo como lo que Él le dijo a la mujer junto al pozo. ¿Acaso no le dirás así? Si él es el mismo. Ahora, todos ustedes pueden admitir eso. Muy bien. Ahora, sin conocer a la mujer y ella no me conoce a mí, aquí está la Biblia y mi mano levantada hacia Dios. Nunca la he visto en mi vida. Hasta donde yo sé, al menos que haya sido de paso en la calle o en alguna parte. Yo no la conozco. Ella atestiguó que no me conoce y yo no la conozco. Muy bien. Párrafo 62. Ahora, si yo le digo, dama, usted está enferma, voy a imponer mis manos sobre usted y va a sanar. Ahora, ¿usted pudiera creer eso? Eso estaría bien. ¿Ven? Eso pudiera estar bien, pero aún ella pudiera tener una duda. Pero si el Espíritu Santo, Cristo, sigue siendo el mismo y va a la vida pasada de ella y le dice algo que ella sabe, que yo no sé nada al respecto. Y luego, si él sabe lo que ha sido en el pasado, de seguro que él sabrá lo que será. ¿Es eso correcto? Es allí donde está el milagro. Ahora, el Señor sea bendito y solo usted dirá, ¿qué está haciendo, hermano Branham? Estoy esperando por su unción al ángel del Señor. Ahora, ustedes solamente oren junto conmigo, silenciosamente, en quietud, mientras espero lo que Él dirá. Quizás tengo que hablar con la mujer, siendo la primera de la ciudad, y no está siendo que ella está, es la primera vez con la que estoy lidiando, pero dio la casualidad que fue usted que obtuvo la tarjeta y aquí está parada, y todos los demás que no tienen tarjetas solamente están esperando por su oportunidad. Párrafo 63. Pero Dios la conoce, yo no la conozco. Él la conoce desde que usted nació. Todo el aire que ha respirado, Él se lo ha dado. Toda la comida que usted ha comido, la ropa que tiene, se la ha sido dada por Dios. ¿Cree usted eso? ¿Lo cree? Entonces, si el Señor Dios es tan bueno y luego me dice, ¿cuál es su problema? ¿Cómo lo afirmó? Si tiene alguna enfermedad o algo malo. Si Él me lo dice, ¿usted me creerá entonces? ¿No es así? ¿Creerá usted que viene de Él y que está interesado en usted? Vea, estoy tratando de levantar su fe a un lugar para que pueda recibir la unción sobre usted, hermana. ¿Ve? ¿Ve? Así que ahora, si puede mirar ahora solo para acá, y solamente crea, solo sigue pensando en su corazón. Solo mire para este lado. Deje que Él hable. Ve, usted solamente siga creyendo. Vea lo que Él dirá. Párrafo 64. Ahora, ¿hay alguien en la audiencia con una fe mayor que la que está aquí? ¿Ven? Si aquí está la mujer, no está parada aquí por ella. Está por alguien más. Ese es su nieto. Está en la escuela. Tiene
esclerosis múltiple. Y está aquí para que se ore por el niño. Esa es la verdad. Levante su mano. Si es la verdad, ¿cree que recibirá su sanidad? Muy bien, entonces vaya y encuentre todo de la manera que lo ha pedido. Y será de esa manera. Muy bien, señora. Bien, si lo puede creer, entonces vaya, regocíjese y dándole gracias al Señor. Y encuentre todo a la manera en que lo ha creído. Ven, tenga fe. Crean que ese fue él. Vean, yo no puedo sanar. No tengo poder para sanar. Él no puede sanar ahora. Ven, es su fe en él. Una obra concluida. Ven, después que él finalizó el trabajo hace 2000 años, él todavía está aquí. Sean muy reverente. Párrafo 65. No creo conocerla a usted. Tampoco el Señor nos conoce a ambos. ¿No es así? ¿Cree que Dios le concederá las cosas que alguien en la audiencia ahora sean muy reverente? La Escritura dice, si puedes creer, todas las cosas son posibles. Tengan fe en Dios. Aquí está. Es una dama sentada en la parte de atrás, justo atrás de ese joven caballero que está allí con una camisa a cuadros, moteada. La dama sentada atrás de él está sufriendo un elefantiasis y quiere que Dios la sane de eso. ¿Cree que Dios la sanará, dama, y que se pondrá bien? Sentada allá atrás, directamente atrás del hombre joven allí, ¿lo creen con todo su corazón? Tiene su rostro inclinado, orando. Una dama un poco robusta con lo que parece ser una chaqueta. Si lo cree con todo su corazón, puede recibir aquello que ha pedido. Párrafo 66. Amén, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Quisiéramos ver a Jesús, servicio realizado el 23 de mayo del año 1958. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 66 al 72. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 66. Está dejando a la mujer. Ahora va hacia otra persona fiel. Una dama sentada aquí que tiene venas varicosas, mirándome directamente. Sentada por este lado. ¿Cree que Dios la sana, dama? ¿Lo cree? Muy bien. Puede recibir su sanidad. Dios le bendiga. Usted no tiene una tarjeta de oración. No necesita una, ¿ve? Su fe lo ha logrado. Allí lo tienen. ¿Qué fue lo que ella tocó? Yo no la conozco. ¿No es así, dama? Nunca la he visto en mi vida hasta donde yo sé. Usted es solamente una extraña sentada allí. No tiene tarjeta de oración, nada. Solo llegó y se sentó. ¿Qué hizo usted? Usted sabe que algo sucedió con usted, ¿no es así? Si eso es correcto, mueva su mano de un lado a otro de esta manera. ¿Seguro? ¿Ven? Su fe lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo ella? ¿Me tocó a mí? Ella tocó al sumo sacerdote, a Jesucristo, y él le dio el deseo de su corazón. 67. Aquí está una dama sentada, aquí atrás, que tiene la misma cosa. Sentada con un broche puesto. Con una pequeña flor puesta de esa manera, con venas varicosas. Eso es correcto, dama. ¿No es así? Levante su mano si es correcto. Aquí está la dama, aquí con la florecita rosa en su saco. Una dama mayor usando lentes. Yo no la conozco, ¿verdad, dama? ¿Acepta también su sanidad? Dios le bendiga, entonces. Vaya y recíbalo. ¿Saben por qué se fue de esta mujer aquí? ¿Saben por qué la dejó y se fue para este otro lado? No porque ella no tenga fe, sí la tiene.
Ella no sabe de lo que estoy hablando. Ella no habla muy bien el inglés. Ella es finlandesa. Usted ha venido de Finlandia. Lipto, con problema en el corazón. Ahora se ha ido, siga su camino. Jesús, Jesús, ¿cómo supo eso? ¿Cómo supe eso? Cerca de la plan. Si puede creer, está creyendo, solamente tenga fe en Dios. Párrafo 68. Somos desconocidos uno para el otro, Señor, me supongo, pero el Señor Dios nos conoce a ambos. Esto será, hasta donde yo sé, el primer hombre que viene en la línea. Muy bien, tomemos esto como un cuadro bíblico. Cuando Felipe fue por Natanael, como hablé esta noche al respecto, y trajo a Natanael y le dijo cómo había sabido de Simón y demás, cómo fue para allá, ¿cree que él mismo Jesús está vivo esta noche? ¿Creen allá en la audiencia que él vive? Usted está sufriendo con un problema en los riñones y con problemas en el corazón. Eso es verdad. Si eso es correcto, levante su mano. Usted dice, ¿pudo haber adivinado eso, hermano Branham? Oh, no. No es por adivinación, mi amigo. Mire, hablemos con el hombre un poquito más. Eso vino de alguna parte de allá. No podía captar dónde era. Yo no lo conozco. ¿No es así, señor? Somos desconocidos. Pero lo que he dicho fue la verdad. Entonces, esa no fue mi voz. Fue la voz de alguien más. ¿Cree que esa fue la voz de Cristo hablando con él, dijo que hablaría? Yo sé que fue. Eso es correcto, señor. Muy bien. Si usted cree de esa manera, entonces cosas mayores verá. ¿Cree usted eso? Lo creo. Muy bien, señor. Entonces usted tiene a su esposa aquí y ella está sufriendo con dolores de cabeza y un problema nervioso. Eso es correcto. ¿No es así? Eso es correcto. Sí, señor. Y su nombre es el señor Green. ¿No es así? Eso es correcto. Muy bien. Siga su camino. Usted ha sido sanado. Usted verá cosas mayores. Dios le bendiga en su caminar. Si puede creer, ¿creen ustedes? Todo es posible. Sean muy reverentes. Párrafo 70. Una pequeña dama sentada allá atrás, enseguida del caballero sentado, enseguida de la parte de atrás, sufriendo con artritis. ¿Cree usted que el Señor Jesús la sanará, dama? Sentada aquí en la parte de atrás, sentada aquí enseguida de la hilera de en medio, en la sección de atrás. A propósito, ¿pueden ver la luz sobre la mujer? Ahora, si pudiera ella tan solo verla y aceptarlo, allí está. Ella tiene su rostro inclinado, orando. ¿Lo creerá, dama? Con el vestidito que parece rosado. Si puede creer, todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Pero vean, la ha dejado. Vean, ustedes deben responder. Deben de responder rápidamente cuando se les hable. Estén alertas, vigilando. La gracia es algo maravilloso, ¿ven? Estén alertas, estén vigilando. Párrafo 71. Todavía no se ha ido de la audiencia. No se presionen. Solo estén relajados. Digan, Señor Jesús, creo en ti. Bueno, ustedes deberían de creer. ¿Acaso no debieran de creer? No hay nada más. Vean, yo no sano a las personas. No puedo hacerlo. Yo ni siquiera toqué a la persona, ¿ven? Ustedes le están tocando a él. ¿Cuántos lo captan ahora? ¿Cuántos lo creen con todo el corazón? Bueno, eso debiera entonces de concluirlo. Ustedes ya no debieran de tener que ir más lejos. Nosotros ahora lo tenemos. La dama allí con problemas en los riñones. Muy bien. Si puede creerlo, dama, usted también puede recibir su sanidad. Si puede creer. Y el caballero también sentado allí al final. Si puede creer, todas las cosas son posibles para usted, mi hermano. Párrafo 72. Yo no lo conozco. Dios sí lo conoce. ¿No es así? Usted está sufriendo con un problema en el corazón. Es
A usted le molesta su corazón. Veo que algo le sucedió. Le ha estado molestando por algún... Fue un tipo de accidente, como que ha estado en un accidente automovilístico. Esa fue la causa. Eso es correcto. Exactamente correcto. Siga su camino. Su problema del corazón se ha terminado. Jesucristo lo sana. Venga, dama. Puedo captar ese espíritu viniendo de allá, pensando que estoy leyendo la mente. Toqué mi mano, dama. Si puedo decirle por medio del Espíritu de Dios, si Él me lo revela, lo que está mal con usted, mirando yo para el otro lado, usted sabrá si es la verdad o no. ¿No es así? Muy bien, señora. Entonces, la diabetes no le molestará más. Usted vaya, sea sanada. Dios le bendiga. ¿Ve? Tenga fe. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Vamos a concluir con este glorioso mensaje, mis amados hermanos, titulado Quisiéramos ver a Jesús, servicio realizado el día 23 de mayo del año 1958. Es realmente para todos nosotros un privilegio de conocer este glorioso mensaje de nuestro profeta Elías. Párrafo 73 para concluir. Venga, dama, toque mi mano. Si Dios le sana ese problema estomacal, ¿se pondrá feliz? Levante su mano, por favor. Vaya y coma su cena. Muy bien. Solamente tenga fe en Dios. No dude. Nada. Venga aquí, dama, si Dios le revela de ese problema en el corazón. ¿Se pondrá feliz por eso? Si lo hará, levante su mano. Diga, gracias, Señor. Siga su camino y regocíjese ahora. Póngase feliz. Esa artritis se pone muy sensible en ocasiones, ¿no es así? Especialmente cuando está tratando de levantarse por la mañana. Se levanta de la cama ladeada. Bueno, siga adelante y crea. Ya no le pasará eso, si puede creerlo. El asma es una cosa horrible. Causa tos y de todo. ¿Cree que Dios la podrá bien de eso? Solo siga adelante diciendo, gracias, querido Dios. Crea con todo su corazón. Sí, vaya y créalo con todo su corazón. No dude. Párrafo 74. Su espalda le está molestando, así que solo siga adelante y crea en Dios. ¿Lo creen cada uno de ustedes? ¿Cuántos le creen con todo el corazón? Dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cumplió Él su promesa? ¿Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos? Si lo creen, levanten su mano. Bueno, las últimas palabras que dijo Jesús fueron, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? Entonces pongan sus manos unos sobre otros. Pongan sus manos unos sobre el otro, cada uno de ustedes. Ahora solamente pongan sus manos unos sobre otros. ¡Oh, vaya! ¡Él está aquí! ¡Él no está muerto! Párrafo 75. ¿Lo cree, hermana? ¿Con el problema de la tos y demás? ¿Qué va a estar bien? Siga su camino y sea sana en el nombre del Señor Jesús. Si puedes creer, ustedes dos pongan las manos uno sobre el otro, así mismo, allí mientras van caminando. Ahora nos estamos preparando para un drama. Que alguien ponga las manos sobre alguien que esté cerca. Alguien que esté cerca de ustedes, ponga las manos sobre ellos. Si Dios guardó esta promesa, Él guardará. ¿Qué es? Es la señal de que Él está aquí. ¿Es Él el mismo ayer y hoy por los siglos? Digan amén. Si es entonces, si Él cumplió esa palabra, Él cumplirá toda su palabra. Luego Él dijo, si ustedes levantaron sus manos, si dijeron que eran creyentes, entonces Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Ahora, cada uno de ustedes en su propia manera como oran en su iglesia, usted ore por la persona sobre la que tiene su mano y ellos estarán orando por usted. Cada uno. Yo oraré por todos ustedes y ustedes verán que una sanidad se llevará a cabo. No habrá ni una sola persona débil en sus medios si pudieran creer que Jesucristo está aquí. Ahora, no quedará ni una sola persona enferma en el edificio o ninguna persona débil si pueden creer que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Este espíritu que está entre nosotros ahora es Él.
vindicando que Él está aquí. ¿Lo creen ahora? Inclinemos nuestros rostros. Párrafo 76. Dios eterno y todopoderoso, al que amamos y creemos y apreciamos al Hijo de Jesús, Satanás ha atado a estas personas con enfermedades, miedos, dudas, aflicciones. Señor Dios, estamos casi en el tiempo final. Tú pudieras estar viniendo antes de la mañana. Y estamos tan felices de saber que tenemos compañerismo en la presencia del Señor Jesús resucitado, quien está ahora aquí probándose como el mismo ayer y hoy y por los siglos. Señor Dios, dales a estas personas fe para creer. Cada uno de ellas está confesando fe y están poniendo sus manos sobre el vecino que está cerca de ellos, por el que están ahora orando. Y te pido, Dios, que les des la fe que no tomará un no como respuesta. Concédelo, Señor. Ahora ayúdame a mí a tener fe mientras voy a fe a enfrentar a este enemigo. Satanás, el enemigo de aflicciones y enfermedad. No tienes derechos legales para mantener a esta gente. Jesucristo murió por cada uno de ellos para que pudieran ser sanados. Su espalda recibió azotes y fue colgado en el Calvario. Murió y resucitó para regresar en la forma del Espíritu Santo para vindicar a su pueblo, para que puedan tener fe en Él. Y todo derecho que tú tenías sobre el pecado fue arrancado de ti en ese momento. No tienes derechos legales, por lo tanto, solo eres un fanfarrón. Y así te llamamos esta noche, con el testimonio del Espíritu Santo que ahora está presente, Jesucristo resucitado, el Espíritu Santo del cual tenemos aquí su fotografía, quien está obrando con nosotros ahora en nosotros, tu enfermedad y aflicción que estás en los cuerpos de esta gente, te ordeno en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que salgas de esta gente y los dejes ir en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Creen ustedes que han sido sanados? Si lo creen, póngase de pie rápidamente y den a Dios la alabanza. Cada uno de ustedes póngase de pie y agradezca a Dios por su sanidad. Eso es bueno. Eso está muy, muy bien. Maravilloso. Hay sanidad para el enfermo y el afligido. Levantemos nuestras manos ahora y solamente digan gracias, Señor, y cantemos ese buen himno antiguo con nuestras manos al aire. Yo le alabaré. Yo le alabaré. Alabado sea el Cordero inmolado por el pecador. Denos un acorde, por favor, hermano. Muy bien. Yo le alabaré. Yo le alabaré. Alabado sea el Cordero inmolado por el pecador. Denle la gloria a él, toda la gente, porque su sangre ha lavado toda mancha. Yo, ¿qué de eso, hermano? Levántese de allí y crea en él. Yo le alabaré. Yo le alabaré. Alabado sea el Cordero inmolado por el pecador. Párrafo 79. Eso es correcto. El hombre se está levantando de la silla de ruedas, dando a Dios la gloria. Créanlo, hermano, su tiempo es este. Ahora, usted sabe que lo ha recibido, ¿no es así? Levante sus manos a él. Así lo tiene. Un hombre sentado en una silla de ruedas se acaba de levantar de la silla de ruedas en este momento. Lavó toda mancha. Levanten sus manos ahora y den la alabanza a él a su propia manera. Gracias, Señor. Gloria a Dios por su bondad y su misericordia. Él está en medio de su pueblo. Él es su salvador. Él es su sanador. Todos están ahora sanados en el nombre de Jesucristo. Reclámenlo y glorifiquen a Dios. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos, a cada uno de vosotros. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje. Quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Concord Lane, Ashby, Estados Unidos de América, día 23 de mayo del año 1958, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Es realmente, mis amados hermanos y hermanas, un privilegio para todos nosotros el continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes de este profeta Elías, William Marion Branham. El siguiente mensaje que vamos a lecturar se titula Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Servicio realizado en Concord, New Ashbury, Estados Unidos, día 24 de mayo del año 1958. Para iniciar este nuevo mensaje, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10.
Dios le bendiga, hermano. Oremos antes de sentarnos, por favor. Inclinemos nuestros rostros. Amado Dios, nuevamente venimos a ti con un corazón agradecido para expresar a ti el sentimiento y la adoración que tenemos por ti. Y te pedimos en esta noche que tú perdones todo pecado y delito que hayamos cometido hoy o en cualquier momento de nuestras vidas que fue contrario a tu divina voluntad. Y si hubiera alguna cosa que te impidiese sanar al enfermo y salvar al perdido, te pedimos que nos perdones y nos tomes bajo tu cuidado en este momento y muévete en nosotros con gran poder y que grandes señales y maravillas sean obradas en esta noche. En medio de esto, que hagas un avivamiento chapado a la antigua. Comience en esta ciudad y sus alrededores y por todo el estado. Concédelo, Señor, y que pecadores sean salvos y gente enferma sea sanada para tu gloria. Ahora bendice tanto al ministro como al oyente en esta noche. Santifica las palabras que saldrán y los oídos que escucharán y los corazones que crearán. Pues lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Es para mí un gran privilegio estar nuevamente aquí esta noche para hablarles a ustedes de este maravilloso y admirable Señor Jesús. Y es una lástima que tengamos que después del servicio, no tener sino solo las dos noches, pues estoy bien consciente que esta ciudad, junto con las otras ciudades, que dos noches no es suficiente para hacerle llegar el programa a la gente. Por lo tanto, requeriría de un para que algunos que fueron sanados puedan salir y testificarles a otros y pedir y decirles a otros, y otros decirles a otros. Sí, es, debería ser. Pero ha sido un privilegio para nosotros haber estado aquí en esta ciudad maravillosa, la capital de este hermoso estado. Esta mañana estuvimos paseando solo para mirar alrededor y es una región hermosa. Ciertamente apreciamos esta región. Y como dije anoche, esto tiene muchos recuerdos para mí de este New Hampshire al norte. Esta es mi primera vez en esta parte. Párrafo 3. Allá en el norte de New Hampshire, donde yo acostumbraba a cazar con algunos de mis buenos amigos, Harry B. Cole, me preguntó si Harry estaba aquí esta noche. Si estás, Bert, ¿quieres levantar la mano? A mí ciertamente me gustaría estrechar tu mano en la parte de atrás. Muy bien, veo su mano alzada. Bert, ciertamente estoy contento de verte otra vez y mi hijo está en la parte de atrás del edificio. Quiero que lo veas a él antes que nos vayamos. ¿Llegaste esa noche, Bert? Esta es la primera noche. Bueno, ciertamente estamos contentos de verlos a él aquí. Tenía mucho tiempo que no veía a Bert. Muchos años. Nosotros nos hemos divertido mucho allá en los bosques del norte, cazando cuando yo era apenas un muchacho. Y ese lugar tenía recuerdos preciosos. Y el señor Lo recuerdo a un hombre anciano allá en el lugar llamado Randall. ¿Y cuántas veces hemos recordado esas montañas hace años? Nunca lo olvidaré. Así que ese lugar tiene muchos grandes tesoros y recuerdos. Párrafo 4. Y esta noche, siendo la clausura del servicio, estamos esperando que Dios se encuentre con nosotros con su misericordia y poder para sanar al enfermo y afligido y para salvar a aquellos que desean ser salvos. Ahora solo estamos de paso por la región, apenas dos noches. Lo más largo que nos quedamos fue en Bangor. ¿Dije eso correcto? Bangor, Maine. Mis expresiones sureñas no caen muy bien aquí en el norte. Yo soy muy lento y algunos de ustedes yanquis sencillamente hablan tan rápido que yo no puedo mantenerme al mismo paso con ustedes. Me temo que me atropellen. Yo dije afuera en la calle, era solo él. Solo dos clases de personas aquí. Y eso era los rápidos y los muertos. Por la manera en que ellos conducen. Ellos mueren rápido. Billy, ve al lado derecho donde está mi amigo Harry Cobb, sentado justo allí. Quiero que lo conozcas para que yo pueda estrechar su mano justo después del servicio. Párrafo 5.
Así que estamos contentos de estar aquí por este tiempecito. Ahora en Bangor tuvimos una reunión tan maravillosa. A eso de las 6 tenían que cerrar las puertas para que la gente no entrara. El auditorio no tenía capacidad sino solo para unos 1,500 o algo así. Y esto comenzando ahora inmediatamente después de estas reuniones aquí. Vamos a Texas y luego regresamos a California. Y después de allí al África nuevamente. Y otra gira que ya es más o menos 5 veces para mí alrededor, y confío que el Señor nos dé grandes reuniones y estaremos esperando sus oraciones por nosotros a medida que viajamos, y que Dios haga lo mucho más abundantemente por nosotros allá. Párrafo 6. La última vez que estuvimos en Durban, yo estuve allá por 3 días. En el servicio de la tarde, yo hice un llamamiento al altar. Inmediatamente después de un hombre inválido que estaba tan horriblemente lisiado hasta el punto que tenía que caminar sobre sus manos y pies, como un perro. Tenía una cadena alrededor del cuello, ni siquiera en su juicio cabal. Y delante de 150,000 indígenas y civilizados allí, además de la gente blanca, cuando ese hombre se levantó, él estaba en su mente cabal. Era la primera vez que se había levantado en toda su vida. Y hubieron 30,000 paganos puros, entre paréntesis, esos son indígenas incivilizados, que quebraron sus ídolos en el suelo y aceptaron a Jesucristo como su salvador personal de una sola vez. Ahora, y a la mañana siguiente yo estaba parado en mi cuarto en el hotel y el alcalde de la ciudad, Sidney Smith, llegó y él dijo, hermano Branham, levanté la mano rápidamente y escuché por la calle. Yo miré viniendo por la calle y ahí venían 7 camiones de ganado llenos de muletas y viejas y bastones y sillas de ruedas y como una silla detrás de ellos. La gente que estaba sentada en ellas el día anterior caminado detrás de esos lugares cantando. Todo es posible, solo cree en sus lenguajes nativas. Eso demuestra que Cristo es la respuesta. Él es el que da la respuesta. Párrafo 7. Ahora, antes de que abramos esta palabra, la Biblia, la cual creemos enfáticamente que es la verdad del Dios Todopoderoso, ahora quizás sea un poco contrario, pudiera ser a usted ha sido enseñado en la iglesia, pero miren, hay algo mal en alguna parte, porque Jesús nos comisionó a ir todo el mundo y a ser discípulos en todas las naciones. Y que tan pronto que esto fuera hecho, que él regresaría. ¿Saben ustedes que el cristianismo está en tercer lugar o en números? Y hay cuando menos millones de personas que nunca han oído el nombre del Señor Jesús. Los mahometanos exceden cristianismo 3-1. Buda, ¿en cuánto excede al cristianismo? Todo esto es porque algo ha fallado. Párrafo 8. Yo creo que hemos salido y educado a la gente, entre paréntesis, lo cual está bien, nada en contra. Y construimos iglesias, denominaciones, organizaciones. Y en eso hemos trazado una línea, una cierta hermandad. Y que los bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, pentecostales, y todos así. Y trazamos pequeñas líneas divisorias que nos separaron. Si nos hubiéramos olvidado de eso y simplemente hubiéramos ido en el poder del Espíritu de Dios, un amor hermanable con todas las personas, en esto conocerán todos los que soy mis discípulos, cuando tengáis amor los unos por los otros. Ahora, creyendo en esta es la palabra de Dios, yo quisiera tener un pequeño texto como explico. Antes que hagamos eso, hablemos con el actor solo un momento otra vez, con nuestro rostro inclinado. Perdón. Señor Dios, estoy tan agradecido contigo por este gran privilegio de poder y de hablar y de humillar nuestros corazones delante de ti para la operación del Espíritu Santo. Ahora concede a nosotros, Señor, tu palabra, habla algo que anime a los creyentes a creer. Porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Párrafo 9. En el libro de San Lucas, solo como una pequeña lectura de la escritura para un contexto en esta noche. Me gustaría leer en el capítulo 18, el versículo 37. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Usted dirá, señor Branham, esa es una lectura de la escritura demasiado pequeña para acomodar a un grupo de gente como esta noche, en su última noche en la ciudad. Vean, esa es una lectura pequeña de la escritura, pero no es cuán pequeña sea, es la valiosa que es. El valor no está en la cantidad, sino en la calidad. Solo un poquito. Párrafo 10. Hace algún tiempo en la ciudad de Louisville, Kentucky, al otro lado de nuestra pequeña ciudad, yo tenía un amiguito allá que estaba jugando en un desván un día y él encontró un viejo baúl y él estaba buscando a través de este cierto baúl y encontró una vieja estampilla de correo amarilla como de una pulgada cuadrada. Y él pensó que esto era una cosa grandiosa, que él quizás pudiera conseguir 5 centavos con ella y que él iría a comprarse un helado. Así que bajó rápidamente a la calle a donde estaba un coleccionista de estampillas y le dijo, señora, ¿cuánto me dará usted por esta estampilla? Y el coleccionista inmediatamente tomó su lente y la examinó. Y él dijo, te daré $1 por esta estampilla. Él dijo, es suya, y le vendió la estampilla por $1. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje con la lectura. Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Mensaje predicado el día 24 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 11 al 20. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Jesús de Nazaret está pasando por aquí, párrafo 11. Por supuesto que el muchachito en su mente estaba el helado y corrió por la calle a comprar su helado. En aproximadamente 3 semanas, ese hombre vendió esa estampilla por $500. Más tarde fue vendida por unos $2,500. Y lo último que oí de esa estampilla es que vale $250,000. Vean, el pedacito de papel amarillo no era el valor del papel. El valor no era lo que estaba escrito en el papel. Y eso es lo que es esta pequeña lectura de la escritura en esta noche. No es cuanto sea, es lo que está escrito en ella. El papel es papel común que ustedes hacen aquí en sus fábricas, pero lo que está escrito allí es la palabra infalible del Dios inmortal. Párrafo 2. Y ningún hombre vale más que su palabra. Si yo no puedo tomar la palabra suya, entonces yo no tendré ningunos tratos con usted. Si usted no puede tomar mi palabra, usted no podría confiar en mí. Así que de esa manera es con Dios. Si Él ha hecho una promesa, Él debe cumplir esa promesa. Si Él no cumple esa promesa, entonces Él no es Dios. Y si una cierta crisis surge y Dios actúa en base a esa crisis, entonces él tiene que actuar igual que la segunda vez que él actúa, o él actuó mal cuando actuó la primera vez. Párrafo 13. Si alguien estuvo enfermo y Dios fue consultado y Dios sanó a esa persona, entonces la segunda vez que alguien enferma y Dios es consultado, él tiene que sanar la segunda vez, o él hizo mal cuando actuó la primera vez, porque Dios es infinito. Nosotros somos finitos, nosotros nos hacemos más sabios y nuestras generaciones se hacen más brillantes y más inteligentes. Nuestros científicos avanzan, pero Dios, siendo infinito, Él tiene que ser perfecto todo el tiempo. Él no puede hacerse más sabio ni puede perder nada de su inteligencia. Él tiene que permanecer igual. Allí es donde nuestra confianza puede descansar solemnemente sobre lo que él dice que es la verdad. Si no es así, entonces yo no puedo creerle a él. Y si esta Biblia no, si las promesas que él hizo en esta Biblia no son verdad, entonces no es la Biblia o no existe Dios. Pero si las promesas de la Biblia son verdad y Dios confirma dichas promesas, entonces él es el Dios de la Biblia, la cual es su palabra.
Es tan sencillo a más no poder. Párrafo 14. Ahora, nuestra escena se abre en esta noche y deseo hablarlo como un pequeño drama, de manera que no tendremos mucho tiempo para quedarnos porque queremos entrar en la línea. Usualmente en las grandes reuniones el doctor Baile es el que habla y yo simplemente vengo para los servicios de sanidad para orar por los enfermos. Ahora, estemos bien seguros en el corazón de cada persona. Yo no puedo sanar a ninguna persona y no hay ningún hombre en la tierra que pueda sanar a una persona. Dios es el único sanador que existe. No hay una sola gota de medicina que haya sido inventada que pudiera sanar a una persona. Los doctores no reclaman ser sanadores. Párrafo 15. Yo he sido entrevistado por los hermanos de la Clínica Mayo y muchos de los grandes sanatorios y así por el estilo del mundo, y nunca he escuchado ni una sola vez que ningún doctor verdaderamente cuerdo dijera que él pudiera sanar. Él no puede sanar. Dios es el sanador. Sanidad es la multiplicación de células, lo cual es una creación. Creación solamente puede venir de Dios. Ahora, nosotros no desacreditamos a nuestros doctores con sus medicinas y excelentes hospitales. Pero miren, estamos viviendo en el día cuando tenemos los mejores hospitales que hayamos tenido, los mejores doctores que hayamos tenido, la mejor medicina con la cual hemos practicado alguna vez, y aún así tenemos más enfermedad que nunca. 16. Tenemos más pecado e incredulidad que nunca, ¿ven? Salmo 103:3, Dios dijo, yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Pues bien, si Él dijo todas, entonces él no quiso decir parte. Por ejemplo, así, ¿qué si usted estuviera dándole vueltas al cigüeñal en un carro y se quebrara el brazo? Y usted corre a la oficina del doctor y le dijera, doctor, sane mi brazo rápidamente, yo tengo que darle vueltas al cigüeñal de mi carro. Él diría, usted necesita sanidad mental. Bueno, así es, ¿ven? Él puede componerle el brazo, pero Dios tiene que sanarle. Es así de sencillo. ¿Qué si yo me cortara mi mano esta noche con un cuchillo? Y no tenemos la medicina suficiente en todo el mundo para sanar esa cortada de cuchillo. Oh, usted dice, hermano Branham, ¿eso es cierto? Eso es cierto. Una medicina que sanaría una cortada en mi mano, sanaría una cortada en mi saco, sanaría una cortada en este púlpito. Usted dice, ella fue hecha para su cuerpo. Usted, Branham, señor Branham, no para su saco ni el púlpito. Párrafo 17. Entonces, bien, si yo recibo esta cortada de cuchillo en mi mano y caigo muerto y me llevan a la funeraria y allí ellos embalsaman mi cuerpo con un líquido que me hace lucir natural por 50 años. Cada día ellos vienen y me administran penicilina. Me administran antibióticos y ellos cosen el lugar y ponen todos los ungüentos y mertiolates y demás que pudieran poner en ese lugar. De aquí a 50 años la cortada luciría exactamente igual a como estaba cuando yo me corté. Entonces, si ella sana al cuerpo humano, ¿por qué no sana la cortada? O usted dice, es que la vida ha salido de usted. Eso es correcto. Entonces, ¿cuál es la sanidad? ¿La medicina o la vida? La vida es el sanador. Dígame usted, ¿qué es la vida? Entonces yo puedo decir a usted quién es Dios. Pues Él es vida eterna, así que Él es el único sanador. Ahora, la medicina, el doctor extrae el apéndice si usted tiene apendicitis. Es una cosa buena que un doctor lo saque. Si usted tiene un tumor, permita que él lo saque, pero Dios tiene que sanar donde él corta. Él no tiene nada para sanarlo, así que él puede extraer un objeto, pero él no puede sanar donde este ha estado. Así que se requiere a Dios, que es el sanador. Párrafo 18. Y usted diría, bueno, hermano Branham, ¿qué acerca de la penicilina cuando él tiene un resfriado? Eso es algo así. ¿Qué si usted tuviera una casa llena de ratas que estuviera haciendo hoyos en las paredes?
y usted fuera y comprara veneno para ratas y envenenara a las ratas, eso no remienda los hoyos, es únicamente mata a las ratas. Así que de esa manera es con la sanidad, ¿ven? La penicilina mata el germen, pero Dios tiene que sanar el lugar donde estaba, ¿ven? Dios es el sanador cada vez. Dios es el sanador. Así que Dios es el que hace la sanidad. Y Él ya lo ha hecho por usted en la expiación. Cuando Él murió en el Calvario, Jesucristo, allí Él compró su salvación y su sanidad. Y lo único que usted puede hacer es mirar hacia Él y creerlo, igual que usted cree cuando es salvo de sus pecados, porque Él fue herido por nuestras rebeliones, por sus llagas fuimos nosotros curados. Párrafo 19. Nuestra escena esta noche es en Jericó, muy al sur de Jerusalén, y en esta gran ciudad que una vez estuvo allí como un memorial de uno de los grandes lugares de la nación. Hallamos que hay, mientras miramos, un pequeño mendigo andrajoso, caminando lentamente a lo largo de la basura que estaba alrededor de los muros, de los viejos vertederos, y diríamos que era un día muy hermoso, y este hombrecito, su nombre es Bartimeo, y él era ciego. Se nos dice que él había estado ciego por muchos, muchos años. Y él se va orientando, procurando llegar a las puertas, pues es por las puertas que mucha de la gente de negocio, los mercaderes y demás, entran y salen. Párrafo 20. En aquellos días había muchos mendigos, leprosos, y cuando un hombre salía para su trabajo en la mañana y él tenía unas pocas monedas extras, quizás un cierto mendigo que lo encontraba primero, él le daba la moneda. Y entonces eso era todo lo que él podía obtener para el día. Él tenía que esperar tal vez hasta otro día. Bueno, eso hacía. Mendigar era un mal negocio y muchas veces ellos iban hambrientos y pasaban hambre. Y pensemos que esa mañana el ciego Bartimeo, nuestro tema, había estado caminando a lo largo de las puertas de la ciudad o de las calles de la ciudad. Y él tardó un poco en levantarse y entonces el resto de los mendigos le habían ganado. Entonces él se va a las afueras de la puerta y allí encuentra un lugar para sentarse. Y a los pocos minutos de sentarse allí, tenía un poco de frío y se puso a la sombra del muro de algún edificio y podemos oír viniendo por el camino el taconeo de las patas de un burrito. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Mensaje predicado el día 24 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Yaneda, en los párrafos 21 al 30. Para continuar con el mensaje, Jesús de Nazaret está pasando por aquí, párrafo 21. Y mientras se acerca él, oye a este burrito acercándose más. Y él se levanta y sale y dice, ten misericordia de mí, yo soy ciego y tengo una familia que mantener, tengan misericordia. Y un esclavo enorme y oscuro se le acerca y le dice, apártate de mi camino. Y ese hombre, él dijo, tengan misericordia al que iba montado en el burro. Le pidió que tuviera misericordia y él dijo, Señor, apartarse de mi camino. Yo soy el siervo del Señor y voy camino a Jericó. Y yo soy uno de los presbiterianos, yo soy uno de los presbiteros del distrito. Así que tengo que estar allá para una reunión. No tengo tiempo para darle moneda a mendigos. Si esa no es así la actitud de algunos americanos modernos, párrafo 22. ¿Qué tal si fuera usted el que tuviera sentado allí ciego? Y luego no solo eso, pero algunas personas que se llaman cristianas, es tan fácil menospreciar a alguien. Así que está pidiendo misericordia. Nunca hagan eso. Hagan siempre lo mejor que puedan por un hermano pobre que ha tenido una mala suerte así. Y ahora lo veo que regresa y palpa alrededor y encuentra una roca y se sienta y comienza a pensar
Sigamos sus pensamientos por unos momentos. Él está pensando ahora, te pone en el sur, donde está caluroso. Oh, yo me lo puedo imaginar. No les gusta a ustedes sentarse donde está agradable y caluroso para meditar las cosas. Simplemente sentarse y soñar despiertos. Muchas veces arriba, en las montañas, yo subo más arriba de los límites de la vegetación. Arborea cuando estoy cansado en América. Y allá arriba donde hace mucho frío y entonces simplemente, perdón, me siento en algún lado donde el viento no esté soplando y así medito en las cosas. Párrafo 23. Yo creo que Dios vive en la naturaleza. Él vive en sus animales. Hace algunos años, hace 4 o 5 años, yo había estado cazando al alcé bien arriba en los roques, allá en el rancho. No había nadie, me supongo, dentro de 35 o 40 millas, sino solo el vaquero, el dueño del rancho, y mi persona. Y él es un buen cazador. Y así que viajamos muy arriba, ya que el otoño fue temprano y la nieve aún no había llegado para hacer bajar al alce. Y entonces él dijo, Billy, toma tu caballo de carga y ve derecho. Yo iré, ve tú por la bifurcación. Yo iré a la bifurcación oeste y nos encontramos más o menos dentro de unos 3 días allá en la división continental. Yo dije, de acuerdo, Jeff. Párrafo 24. Así que arrancamos. El segundo día yo iba cerca de lo que llaman Corral Per, donde yo había arriado a ganado cuando era un muchacho y estaba casi en el límite de la vegetación arborea. Y mientras caminaba surgió una tormenta, una lluvia, y me metí debajo de un árbol para esperar hasta que pasara la tormenta. Y había unos árboles caídos allí, y después que pasó la tormenta, llovía un rato, y luego nevaba otro rato, y después salió el sol. Las tormentas llegan en la época del otoño. Todavía era un poquito temprano para hacer bajar a los alces. Así que cuando estuve parado detrás de eso, la tormenta pasó. Y después que pasó la tormenta, el sol se asomó, como que estaba mirando a través de las hendiduras de las rocas. Y hacía frío y el agua había congelado la siempre verde y apareció un arcoíris sobre el valle. Y yo salí detrás de ese cierto árbol y miré, pensé, vaya, allí está Dios, en ese arcoíris, pues él hizo una promesa. Encuéntrense a solas en alguna ocasión y mediten y vean lo cerca que Dios puede llegar a ustedes. Párrafo 25. Y mientras estaba sentado allí, o mejor dicho, parado allí, escuché a un alce bramar. Él se había extraviado de la manada durante la tormenta y un lobo gris aulló arriba en la montaña y su compañera le contestó abajo en el valle. Como dijo David, cuando un abismo llama a otro abismo. Mi madre es mitad india y mi conversión nunca quitó eso de mí. Oh, hay algo que es real cuando uno sale de la naturaleza. Y parado allí, alcé mis manos en el aire y dije, oh, gran creador que hizo los cielos y la tierra, cuán grande eres tú al permitirme estar aquí. ¿Por qué no puedo quedarme aquí siempre?
dije, déjame que viva aquí porque para este fin yo nací. Yo me sentí, supongo como se sintieron los apóstoles en el monte de la transfiguración, cuando dijeron, construyamos tres enramadas, pero al pie de la montaña, desde luego, están los enfermos y los necesitados. Párrafo 26. Y mientras estamos meditando en eso, noté una ardilla de pino. Ella saltó sobre una pequeña rama de árbol caído allí y empezó a hacer el ruido más terrible que usted jamás ha oído. Chatarra, 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 chatarra. Un golpecito rápido y repetido con los dientes. Bueno, pensé, Dios, ¿por qué quitarías tú mi atención de ti para permitirme fijarme en esa ardilla? Y, oh, ella estaba saltando y gritando como que iba a matar todo lo que había en el bosque. Y ella es puro ruido, no hay nada en ella. Y mientras estaba saltando de un lado al otro allí, yo había estado diciendo, alabado sea el Señor, con mis manos levantadas. Y me imagino que si hubiera habido alguien en el bosque, ellos hubieran pensado que había un maníaco allí. Pero a mí no me importaba. Yo estaba adorando al Dios que hizo el cielo y la tierra. Párrafo 27. Y yo estaba simplemente observando a esa ardilla, a esa ardillita, y pensé, ¿por qué atrajo él mi atención? ¿Qué habría de piadoso en ese animalito? Y me di cuenta que no me tenía miedo a mí, pero alzaba su ojito y miraba hacia abajo y pensé, ¿qué sucede? Y la tormenta había forzado a bajar un águila enorme en esa maleza del árbol caído. La gran águila saltó sobre una rama. Bueno, yo realmente nunca tuve tanto respeto por un águila. Pero pensé, Dios, ¿cómo es que traerías a esa águila ahora ante mí? Y noté que no le tenía miedo ni a la ardilla de pino ni a mí. Y la ardillita estaba sencillamente haciéndole alboroto. Y yo pensé, bueno, eso es piadoso porque ella no está asustada. Dios no quiere a nadie que tenga miedo de testificar o de decir algo acerca de él. Usted es un mal ejemplo como cristiano si se avergüenza de Dios que lo salvó, que lo hizo a usted. Párrafo 28. Esta águila no tenía temor y yo pensé, ¿por qué es que tú no tienes miedo? Empecé a notar que ella agarraba sus plumas y probaba sus alas para ver si estaban en condiciones para volar. Entonces pensé, Dios, si tú le diste a esa águila suficiente confianza en sus alas para saber que ella podía escapar de mí, ¿cuánto más debería una iglesia o una persona mientras que sepamos que el Espíritu Santo está alrededor nuestro? ¿Cuánto más puede el Espíritu de Dios liberarnos a nosotros que el águila ser liberada por sus alas naturales? ¿Qué cobardes somos al tratar de profesar cristianismo y avergonzarnos en pararnos firmes si la promesa de Dios es verdadera? Entonces es verdadera y la observé y parecía como que yo no la estaba interrumpiendo tanto. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo puedo matarte. Esos enormes ojos grises me miraron y ella sabía que yo no le iba a disparar. Y agarré mi escopeta. Ella batió sus alas un poquito y me miró. Y miró hacia arriba de esa manera. Ella sabía que esas alas podían llevarla a ese bosque antes de que yo pudiera tener la escopeta en mi mano. Pensé, oh Dios, verdaderamente tú estás en todas partes. Tú estás en esa ave.
tú estás en esas, en ese arco iris, tú estás en el lobo, tú estás en el alce, tú estás en todas partes. Párrafo 29. Y la observé y al poco rato se cansó de ese chátara, chátara, chátara. Y simplemente dio un gran salto y batió sus alas como dos veces. Y entonces yo vi algo suceder que sería una lección para todos nosotros. Ella nunca trató de aletear para atrás, para adelante. Y aletear, y aletear, y aletear. Ella simplemente sabía cómo fijar sus alas. Y cada vez que el viento venía por esa montaña, ella subía más alto, más alto, más alto, hasta que llegó a ser un pequeño punto. Yo me quedé parado allí y lloré, pues pensé, así es Dios. No es unirse al metodista, luego dejar eso, y luego unirse al bautista, y dejar eso, e ir donde los presbiterianos, a los pentecostales. Es saber cómo fijar uno su fe en las olas del Espíritu Santo y alejarse de esa chátara, chátara, chátara. Aquí y allá que dicen los, ¿qué dice? Los días de los milagros han pasado. No existe tal cosa como Dios. No existe tal cosa como sanidad divina. Solo fije su fe en Dios y deje que el Espíritu Santo lo lleve fuera del alcance de todo esto. Huele, salga del desorden de esta generación moderna, educada, intelectual, en que vivimos. Encuéntrese a solas una vez y sueñe, medite, llévese la Biblia. Y para terminar, párrafo 30, no para atraer atención hacia mi amigo sentado aquí, el señor Kaul. Recuerdo que una vez fuimos a un pequeño arroyo al otro lado del lobby y él iba a mostrarme un cierto arroyo que baja de una cascada, en mi opinión, le ganaba al Niágara por 1 millón de millas, y me dijo, ¿no le hace sentir pequeño a usted? ¿Qué era? Era para ver la obra de las manos del Dios Todopoderoso. Encuéntrese usted a solas, tome su Biblia y estudie. Aleluya, hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje. Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Servicio realizado en Concord, New Ashford, Estados Unidos, día 24 de mayo del año 1958. Para continuar con la lectura, voy a lecturar en los párrafos 31 al 40. En este sitio, un cierto mendigo llamado Bartimeo estaba sentado frente a la puerta. Él estaba meditando en esas cosas. Y mientras estaba sentado allí, lo primero que empezó a pensar fue, cuando yo era un muchachito, yo tenía vista y recuerdo cuando solía jugar allá en las pequeñas colinas y arrancar esas florecitas bonitas en Judea. Y puedo recordar a mi amada madre, cómo ella me tomaba en sus brazos y le acariciaba su cabellito negro quitándoselo de sus ojos azules y decía, Bartimeo, sabes, tú eres el muchachito más dulce. Y como ella solía arrullarme en sus brazos y contarme historias bíblicas. Ustedes saben, lo que América necesita es más madres así. No tanto acerca de David Kukulcan y Elvis Presley y Irving Goffin, sino acerca de Cristo y la Biblia. Hay más niños en esta ciudad en esta noche que pudieran contarles a ustedes acerca de Elvis Presley, que lo que hoy les cuentan a ustedes más acerca de él que lo que pudieran de Jesucristo. Y luego ustedes se preguntan, ¿por qué tenemos delincuencia juvenil que matan a la gente en la calle a puñaladas y nos convertimos en una edad neurótica debido a que hemos dejado a Dios afuera y hemos aceptado credos en nuestras iglesias en lugar del Espíritu Santo? Exactamente correcto. Párrafo 32. Y en su mentecita él comenzó a recordar, él recordó una cierta historia.
fue la del gran profeta Eliseo y Elías. ¿Cómo es que la mujer es sunamita? Porque en ella había un muchachito incluido. ¿Cómo es que la mujer sunamita era estéril? Y ella fue tan bondadosa con el profeta Elías. Y un día cuando ella le había construido un lugarcito para descansar al lado de su casa, él le dijo a su siervo, anda y pregúntale si yo puedo hablarle al rey por ella o al capitán en jefe. Ella dijo, no, yo soy una mujer que vivo con mi pueblo y dijo, yo tengo todo lo que necesito. Pero Jesse dijo, ¿sabes qué? Ella no tiene hijos y su esposo es viejo. Y al pequeño Bartimeo le gustaba esa historia. Así que él le decía, cuéntame la mamá. Párrafo 33. Y un día después que ella fue bendecida y el bebito llegó, él debió tener como 10 o 12 años de edad y estaba con su padre en el campo. Y debe haber sido la época para cosechar el heno. Y a lo mejor le dio algo, una insolación, porque comenzó a gritar, ¡mi cabeza, mi cabeza! Y su padre lo movió para la casa, le envió para la casa, y él se acostó sobre el regazo de su mamá hasta que eran como, yo diría como a mediodía. Y quizás él se puso muy enfermo, y al poco rato no había aliento en él y murió. Ella lo levantó y lo llevó al cuarto del profeta y lo acostó en la cama. ¿Qué lugar donde llevarlo? Ella dijo, enalbárdame una mula y vayamos al Monte Carmelo, pues yo debo ver a este siervo de Dios. Y yo quiero averiguar si Dios me pudo decir que mi bebé iba a venir siendo yo una mujer vieja. Seguramente él puede decirme por qué él se llevó a mi bebé. Y Elías es su representante. Yo iré a averiguar. Párrafo 34. Y ella se dio prisa con la pequeña mula hasta que llegó al profeta. Y él dijo, aquí viene la mujer sunamita y Dios no me ha revelado cuál es su problema. Y escuché esto, amigo, escucha esto, amigo. A mí me encanta esto. Él dijo, ¿está todo bien contigo y con tu esposo y con el niño? Ella dijo, todo está bien. Y el bebé era un cadáver. Vean, ella había llegado ante este profeta. Ella sabía que él era el agente de Dios. Eso es lo mismo que hizo Marta cuando ella llegó a frente de Jesús. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ven, ella sabía que estaba frente al representante de Dios. Y no es una lástima que nosotros los ministros del Evangelio seamos tan débiles, súbitos suyos hoy, siendo que reclamamos ser sus representantes. Párrafo 35. Y ella le manifestó a él lo que había sucedido. Y él le dijo a Jesse, ciñe tus lomos y toma mi bordón y ponlo sobre el niño. Y Jesse salió. Pero la fe de la mujer no estaba en el bordón, estaba en el profeta. Entonces ella dijo, yo no te dejaré. Ella se iba a quedar allí con su casa. Me gusta eso. Quédense con ello. Dios hizo la promesa. Dios tiene que cumplir su promesa. Ella se quedó con el profeta. Él fue al cuarto. Él nunca oró por el niño. Él caminó de acá para allá, de un lado al otro. Él y el niño muerto estaban allí juntos. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre el profeta y él fue y puso su mano sobre él y el niñito estornudó 7 veces y volvió a la vida. Párrafo 36. ¡Oh, cómo le encantaba al pequeño Bartimeo esa historia! Y luego pensar que a 10 pies de donde él estaba sentado, ese gran profeta, Elías y Eliseo, caminaron tomados de la mano, allí mismo junto al muro donde él estaba sentado, yendo al Jordán para partir al Jordán para así cruzar en tierra seca. Puedo oír a Bartimeo diciendo, oh, si yo hubiese vivido en aquel día, yo hubiera salido rápido y dicho, oh, profeta de Dios, ten misericordia de mí y ora por mí para que reciba la vista. Pero, oh, ay, el sacerdote me dice que los días de los milagros pasaron. Ese es el clamor de hoy. Si los días de los milagros pasaron, entonces el día de Dios ha pasado. Por cuanto él sigue siendo el mismo, dice la Biblia de ayer, hoy y por los siglos.
Párrafo 37. Pero era demasiado lejos. El viento se puso un poco frío. La sombra estaba llegando. Él se acercó a la sombra, se apartó de la sombra y se puso al sol otra vez y comenzó a soñar. Sí, él recordó que su madre solía contarle acerca de todas esas historias. Y luego, justo más abajo del camino, ni a 500 yardas de donde él estaba sentado, el gran y poderoso Josué bajó hasta el río y un día llevó el arca del Señor. Y las aguas del Jordán se retiraron en la primavera durante la inundación, Y él cruzó el Jordán y todo Israel en tierra seca. El gran Dios del cielo había hecho eso ni a 500 yardas de allí y ni a 20 yardas de por acá. Eliseo y Elías habían pasado otro día y habían hecho lo mismo. Amigo mío, Dios es el mismo. Párrafo 38. Fíjense, entonces él pensó, esta mismísima roca donde yo estoy sentado una vez estuvo encima del muro. Y aquel poderoso ejército de Israel marchó alrededor de este muro 13 veces y sonó una trompeta y cuando lo hizo, el Dios del cielo estremeció los muros y cayeron al suelo. Y yo estoy sentado sobre la roca. ¿Qué si yo hubiese estado aquí cuando Josué estuvo aquí? Yo hubiera corrido hasta él y dicho, oh, profeta de Dios, ten misericordia de mí. Pero los días de los milagros pasaron, dice el sacerdote. Ya no lo tenemos. Eso fue allá en los días de Moisés y Josué, y allá en aquellos días. Nosotros no los tenemos hoy. Hoy piensan lo mismo, pero no es así. Entonces yo me fijé otra vez. Pensó él, oh, vaya, tú sabes, cuando Josué estaba afuera paseando, ese gran comandante en jefe y gran guerrero, un día él estaba caminando antes de sitiar esta gran Jericó. Y mientras estaba caminando, él vio un hombre parado con su espada desenvainada. Josué sacó su espada y dijo, ¿eres de los muertos o de nuestros enemigos? Y ese gran guerrero parado allí con su espada en la mano dijo, no, yo soy el capitán de la hueste del Señor. Y Josué quitó el yelmo y cayó a sus pies. Párrafo 39. Oh, el ciego Bartimeo hubiera dicho, si yo tan solo hubiese estado ahí en ese entonces. No tenía la menor idea que ese mismo capitán de la hueste del Señor no estaba ni a 100 yardas de él. Dios deja que usted medite en cosas, que piense bien al respecto. Depende de qué viene usted a la iglesia. Si hubiera alguna alabanza, si hubiera alguna virtud en esto pensar. ¿Qué está usted pensando en esta noche? Quizás yo no seré sanado, yo regresaré a casa, usted obtendrá lo que está pensando. Esté resuelto en su corazón de que Dios lo hará, y Dios lo hará. No lleve su pecado a casa, no lleve su incredulidad, no lleve su enfermedad. Como el hombre aquí anoche en la silla de ruedas y los otros, usted no tiene que llevar eso a casa, Dios lo sacará de allí, y si usted cree que él todavía sigue siendo el mismo Dios. Mediten en ello mientras están sentados así. Párrafo 40, por último. Y después de un rato escuchó un ruido. Él notó algo extraño. Generalmente donde está Jesús hay mucho ruido. Había un ruido viniendo por la calle. ¿Qué estaba ocurriendo? Oh, ellos no sabían. Al poco rato unos niños pasaron corriendo. Ahí vienen unas mujeres y él escuchó el ruido más terrible. Algunos decían, fuera con tal hipócrita, deberían matarlo. Y luego él escucha a ese mismo sacerdote decir en alta voz, «Oye, tú, sanador divino Jesús de Nazaret, tú, profeta Galileo, supuestamente, me dicen que tú levantas a los muertos, pues nosotros tenemos todo un cementerio lleno aquí, ven y levántalos». Y es ese mismo diablo que se encontró con él allá en el desierto y dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz un milagro aquí. Déjame verte convertir estas piedras en pan. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Servicio realizado el día 24 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, Jesús de Nazaret está pasando por aquí.
predicado el 24 de mayo del año 1958, párrafo 41. Una mujer tocó su manto. Virtud salió y ella obtuvo su sanidad. Pero hubo un soldado romano que puso trapo sobre su cabeza y lo golpeó a él en la cabeza con un palo y dijo: profetizador, dinos, ¿quién te golpeó y te creeremos? Él nunca abrió su boca ni le dijo una palabra. Dios no hace payasadas. Él no tiene que hacerlo. Él es Dios. Usted es el que necesita suplicar misericordia. Usted está endeudado con Dios y no Dios con usted. Es el endeudamiento suyo, no el de él. Él ha hecho todo lo que él puede para redimirlo a usted, enviando señales, maravillas, milagros. Envió a su hijo y él murió. Envió profetas y lo demás, y ellos aún siguen nadando en pecados como si nada hubiera ocurrido. 42. Entonces, si usted menosprecia la misericordia, únicamente queda una cosa, y esa es juicio. Si usted se pasa una luz en rojo y lo chocan, no culpe a la ciudad. Usted debió haberse detenido. Si usted va a parar en el infierno algún día, no culpe a Dios. Él ha presentado todo frente a usted que él puede presentar, incluso la sangre de su propio Hijo Santo. Y usted constantemente sigue adelante como si nada. Los cantos de la iglesia, la predicación del Evangelio, la lectura de la palabra, señales y maravillas delante de usted, y sin embargo, usted ciegamente está determinado a pasar, ya sea que Dios lo detenga a usted o no. Dios no envía a nadie al infierno. Usted mismo se envía al infierno al rechazar a su hijo. 43. Luego allí, mientras esta gran multitud pasaba, algunos le arrojaban tomates podridos y manzanas y cosas. Allí iba él, un hombre de quien hablan mal y desprecian y llaman demonio, uno que lee la mente, un hombre. Al principio, cuando él comenzó su ministerio, ellos trajeron un hombre a él. Él era un hombre ignorante e indocto, llamado Simón. Y tan pronto como él llegó a la presencia de Jesús, Jesús le dijo: tu nombre es Simón, y el nombre de tu padre es Jonás. Había uno parado allí que dijo: ese es el Mesías. Él rodeó rápidamente la montaña y buscó a su amigo y le dijo: ven y ve a quién hemos hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Él dijo: mira, espera un momento, ¿de Nazaret podría salir algo bueno? Él dijo: ven y ve. Ese es el mejor mensaje que se le puede dar a cualquiera. No se quede en casa a criticar. Venga y averigüe por usted mismo. No tome lo que alguien más dice. Examínelo con la escritura y vea si es una promesa de Dios. Luego, chequéenlo por la palabra. Párrafo 44. Y cuando él llegó a la presencia de Jesús, quizás Natanael le dijo ahora, o mejor dicho, Felipe le dijo por el camino, dijo: cuando tú llegues a su presencia, ¿recuerdas a ese pecador? Perdón, cuando tú llegues a su presencia, ¿recuerdas a ese pescador? Él le dijo: ¿quién era él y quién era su padre? Pues cuando tú llegues a su presencia, él probablemente te dirá quién eres. Tonterías, dijo el otro, yo no lo creo. Y cuando él llegó a la presencia de Jesús, Jesús dijo: he aquí un israelita en quien no hay engaño. Eso lo asombró. Él dijo: rabí o maestro, ¿cuándo me conociste? Él dijo: antes
que Felipe te llamara. Cuando estabas debajo del árbol, te vi. 15 millas rodeando la montaña el día anterior. ¡Qué ojos! Dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Qué había hecho él sino el bien? Pero por causa de que él no cuadraba con sus creencias modernas, ellos estaban listos para crucificarlo. Y él lo sabía, siendo un profeta. No solo un profeta, él era más que un profeta. Él era Dios hecho carne entre nosotros. Me destroza tanto cuando escucho a este día moderno, que se trata de decir que Jesús fue simplemente un profeta. 45. Hace algún tiempo, una mujer de una cierta iglesia denominacional me dijo, señor Branham, usted alardea demasiado de Jesús. Usted lo hace a él divino. Yo dije, él era divino, o el engañador más grande que el mundo jamás haya tenido. Dijo, si yo le pruebo a usted por su Biblia que él no era divino, ¿lo creerá usted? Yo dije, si la Biblia así lo dice. Y ella dijo, en San Juan 11, cuando él iba camino a levantar a Lázaro de la tumba, la Biblia dice que él lloró. Yo dije, ¿qué tiene eso que ver con ello? Ella dijo, él no podía ser divino y llorar. Yo dije, señora, él estaba llorando cuando iba a la tumba de Lázaro, pero cuando él enderezó ese cuerpecito suyo y dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días se puso sobre sus pies y volvió a vivir. Eso era más que un hombre. Eso era más que un profeta. Él tuvo hambre cuando bajó de una montaña, buscando algo de comer en un árbol. Él era un hombre cuando tenía hambre. Pero cuando él tomó 5 panes y 2 peces y alimentó a 5,000, eso era más que un hombre. Cuando él estaba acostado en la parte de atrás de esa pequeña barca esa noche, 10,000 demonios del mar juraron que lo ahogarían. Y era como un corcho de botella en el mar, mientras el barquito daba golpes de acá para allá. Pero cuando él se levantó y miró y caminó, puso su pie sobre la cargadera de la barca y dijo, calla, enmudece. Y los vientos y las olas se fueron hacia las ensenadas. Él era más que un hombre entonces. Ese era Dios hablando a través de esos labios humanos. Él era Emmanuel. Cuando él murió en el Calvario, él sí clamó por misericordia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero la mañana de Pascua, él rompió los sellos de la muerte y le quitó las llaves de la muerte y el infierno a Satanás y resucitó al tercer día. Él probó que era Dios. Y hoy, él está vivo aquí en esta iglesia esta noche entre nosotros, en el mismo poder de su resurrección que él era ya. 47. Él iba camino a Jerusalén. Su rostro estaba fijo. Él no escuchó el alboroto de ellos. Pero al poco rato, ese mendigo ciego dijo, ¿quién pasa por allí? Oh, vuelve a la esquina. ¿Quién es? Alguien dijo, oh, cállate la boca. Y una mujercita amable, creo, se acercó y dijo, ¿qué quería usted, señor? Él dijo, oh, amable dama, yo soy un mendigo ciego. Mi ropa está desgastada. Yo no tengo nada de comer y quisiera saber qué significa todo este ruido. Pues ella dijo, señor, ¿usted nunca ha oído? No. Yo no he oído, señora. Ese profeta Galileo está pasando por aquí. Ese Jesús de Nazaret. ¿Quién es él? ¿No sabe usted que las Escrituras dicen que el Señor vuestro Dios levantará profeta semejante a mí y acontecerá que él, el que no oyere a este profeta, será cortado de los muertos, o mejor dicho, de entre los vivos? Él dijo, bueno, ¿dónde vive él? Él es de Galilea. Y él es el que sana. ¿Y él es el que sana? Sí. Entonces él levantó su... Oh, Jesús, hijo de David,
ten misericordia de mí. Él ganó una audiencia. 48. Cuando ustedes saben, él no podía oírlo. Jesús no podía oírlo con todo aquel alboroto. Él no podía oírlo. Pero su fe, igual que la mujer con el flujo de sangre que lo tocó a él, y Jesús yendo hacia el Calvario con el peso del mundo sobre sus hombros, con los pecados de cada muerte que alguna vez murió o que moriría, estaba sobre sus hombros. La carga de este mundo pecaminoso, con su cabeza hacia el cielo, yendo directo a Jerusalén para ser crucificado. Y ese anciano mendigo parado como a una cuadra y dijo, oh Dios, yo estaba pensando en ti. Yo estaba sentado aquí meditando acerca de ti. ¿Por qué lo dejaste tú pasar a él en este tiempo? Ten misericordia. Dios, ten misericordia. Su fe detuvo a Jesús. Usted no tiene que estar en el libro. ¿Quién es quién? Para detener a Jesús. Usted no tiene que tener una educación brillante. Usted no tiene que usar un smoking para tener fe en Dios. Y lo detuvo a él. Él se dio la vuelta y dijo, tráiganlo acá. Él nunca comenzó a decir, ahora espera. Él arrojó a un lado ese saco harapiento y fue. A él no le importó lo que alguien dijera. Yo estaba leyendo su vida no hace mucho del ciego Bartimeo. Él había estado ciego por muchos años. Él tenía una esposa y una niñita. Él nunca había visto a la niñita. Y el ciego Bartimeo, según cuenta esta historia, pudiera haber sido ficción, yo no sé. Pero en aquellos días ellos tenían un cordero que los guiaba igual que el perro guía de hoy. Y él tenía dos tortolitas para hacer encantamientos. Ellas hacían piruetas la una sobre la otra. Y eso es lo que llamaba la atención de los turistas y la gente que iba pasando. Así era como él tenía su pequeña lata o lo que fuera para pedir. Y allí ellos miraban a esta tortolita. En la India, todo el mundo, cada mendigo tiene una pequeña estrella o cobra o alguna cosa para atraer la atención y así obtener la limosna de la gente. Y Bartimeo tenía dos palomitas que hacían piruetas la una sobre la otra y la gente se reía con eso y luego le daban a él una pequeña moneda. Y dice que una noche su esposa enfermó y el doctor había venido y dicho, no hay nada que podamos hacer al respecto, Bartimeo. Tu esposa tiene una fiebre tan grande que va a morir. Así que dicen que él tanteó su camino alrededor de la casa hasta que llegó a la esquina. Y él levantó sus manos y dijo, Jehová, si no puedes hacer eso, le dijo, yo te daré dinero para que te compres un cordero. Él dijo, gran sumo sacerdote, yo nunca le dije a Dios que le daría a él un cordero. Yo le dije a él que le daría este cordero. Párrafo 50. Usted se alegra de traer a alguien más a la iglesia. Usted se alegra de poner flores en el altar y hacer pequeñas obras caritativas, lo cual está bien, pero ¿es usted el cordero? ¿Es a usted a quien Dios quiere sobre el altar? Perdón. Es a usted a quien Dios quiere sobre el altar. A usted, una vida de sacrificio, entregándose usted completamente a su voluntad. Y él dijo, ciego Bartimeo, tú no puedes hacer eso. Ese cordero es tus ojos. Él dijo, oh gran sumo sacerdote, si yo sirvo a Jehová y cumplo mi promesa a él, Jehová proveerá un cordero para los ojos del ciego Bartimeo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido por el tiempo este compañerismo y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje. Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Servicio realizado en Condor, New Hampshire, Estados Unidos, día 24 de mayo del año 1958. Vamos a darle gracias por este compañerismo. Gracias, amado Padre Celestial, por esta oportunidad y el privilegio, Padre amado, que tú nos permites acercarnos humildemente, con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor, porque sabemos que es tu palabra de vida eterna, dador de toda dádiva, oh Padre amado. Te agradecemos, Señor, por este gran, precioso y bonito tiempo que tú nos has dado. El día de mañana, si hay un día más, continuaremos con la lectura de estos gloriosos mensajes, Señor. No es más que sacado de la Biblia, oh Padre. Estaba oculto, Señor, para sabios y entendidos, y lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. Muchas gracias te decimos los hermanos y hermanas, oh Padre. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu en los momentos difíciles, en los momentos críticos. Ahí entras tú en la escena, oh Padre amado. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Dios los bendiga, mis amados hermanos, si Dios lo permite, volvemos a conectar mañana. Dios los bendiga, shalom. Shalom, shalom, hermanas y hermanos. La preeminencia en todo nuestro camino, porque en toda área de nuestras vidas lo necesitamos a Él. Dios tenga la preeminencia en todo nuestro camino, porque en todo